Bueno, yo me presento, pues parece que aquí estaba mi presentación, ¿no? Sí. De la Cooperativa Verde, como les decía, Paula Muñoz, Cooperativa Verde, porque desde ahí recibieron ustedes la invitación, ¿no? Lo recibieron por Facebook, que fue el único medio que usamos para eso. Mandamos un mail dentro de la Cooperativa Verde y pusimos Facebook y lo dejamos correr. ¿Qué pasa? Por suerte la cooperativa iba agarrando vuelo la página. En la cooperativa, la agrupación, somos de base unas 8 personas y en la lista grande hay 180 personas inscritas, pero siempre la gente se inscribe y después no participa más. Pero de los 8, entre 8 y 15, que somos los que participamos, siempre estamos, levantamos huertas, de repente hacemos voluntariado, huerta en la casa de alguien, o levantamos trasquinte una vez al año. Bueno, antes lo hacíamos una vez al año, ahora está más así ambicioso, que no sé cómo trasquinte, no sé si vamos a poder hacer. Trasquinte son trueques de semilla, pero quizás sin ceremonia mapuche. Participamos de la construcción de una ruca en el patio Higgins, que yo creo que es uno de los hitos importantes que ha tenido la cooperativa en el último tiempo. Y lo bonito que tiene esa construcción de la ruca es que ahora tenemos un lugar donde para juntarnos. Ahora tenemos casa. Así que dos veces a la semana la Municipalidad de Santiago nos comprometió a pasarnos la ruca. Vamos a hacer salud en la mañana con una mujer que es lehuantuchefe, que hace salud mapuche. Y en las tardes tenemos la ruca para lo que queramos. Entonces vamos a probablemente implementar talleres. Hay alguna gente de la agrupación que quiere hacer talleres de cosas indígenas, por ejemplo, no sé, de orfebrería, de alimentación sana. El problema que tiene la ruca es que está como lejos, hay que caminar como un kilómetro para llegar adentro del Parque O'Higgins, que no deja de ser lindo, pero tiene su mística, digamos, pero no es tan cómodo como aquí. Y aquí los chiquillos nos prestan este lugar una vez a la semana para que podamos hacer charlas, así que las cosas así más de difusión vamos a tratar de hacerlas acá. Se los cuento para que estén ahí atentos a lo que está pasando. Ay, mi Google que me llama. Entonces, esa es una cosa. Y aparte, la cooperativa está inserta en una agrupación que se llama la Red de Semillas Libres, que es una agrupación a nivel nacional, se llama Red de Semillas Libres, y a nivel internacional se llama Semillas de Libertad. Nosotros también en Chile tenemos también el nombre mismo. Semillas de Libertad, no sé si han escuchado alguna vez a la banda Chiva, a una mujer india que está en un puntito aquí siempre hablando de las semillas. Ella es la que la lleva en esa agrupación a nivel mundial y la Red de Semillas Libres está en esa red. Nosotros hemos tenido, siempre mantenemos conversaciones con ella y con el resto de las agrupaciones a nivel mundial que hablan sobre el tema de la defensa de las semillas. Así que venimos discutiendo esta problemática no solo desde nuestro metro cuadrado, sino que estas discusiones las tenemos a nivel internacional y no sé, pues lo que quiero decir es que de alguna manera el discurso que nosotros tenemos no es solo la voz nuestra, sino la voz de muchos guardadores de semillas a nivel mundial. Nos poniendo de acuerdo, nos juntamos, nos vemos, estamos hasta una semana juntos en alguna parte del mundo para ponernos de acuerdo en cómo defender la semilla, porque cada país lo hace de una manera y cuando vamos a las Naciones Unidas tenemos que tratar de tener un discurso coherente, porque a veces una cosa que nos sirve aquí no nos sirve allá. Sí. Aparte de eso, estamos en el movimiento de la agroecología de Chile también, participamos en el movimiento de agroecología, que lo que es eso es las distintas cooperativas y agrupaciones que hay a nivel nacional de producción agroecológica, ya sea orgánica o limpia, pero que tenga que ver con medio ambiente. Está armando una red que hace más de, yo creo que hace como 7 años, 8 años, porque si no me equivoco la reunión de este año fue la séptima, que nos juntamos una vez al año. Antiguamente era divertido porque la gente como que bajaba de los cerros así, nos juntábamos y volvían a los cerros. Ahora ya está un poco más activo, ¿no? En donde se juntan todas estas cooperativas y nos vamos poniendo de acuerdo en para dónde empujar la agroecología, ponernos de acuerdo qué es lo que significa agroecología para nosotros, que somos los que estamos produciendo, ¿no? Sí, en esa red de agroecología, una noticia bonita es que este año vamos a fundar la Federación de Agroecología. Y eso va a ser interesante porque vamos a ser un ente súper importante como contraparte para los ministerios. De hecho, el mismo ministerio nos está empujando a nosotros, oye, ya formé la federación, que no hay. Entonces, como que es necesaria una contraparte para las mesas de diálogo ciudadano, etcétera. Así que eso está interesante. Y es inminente además, porque ya tenemos fecha, queremos en julio o en septiembre, no, por ahí están las fechas para hacer la fundación. Ya estamos trabajando los estatutos. Entonces, estamos realmente con la cooperativa metida como en la parte caliente
del asunto y siempre además conversando con gente relacionada con el asunto. Aparte de eso, yo participo en particular, la cooperativa, en mi nombre, digamos, yo participo de la mesa, tiene un nombre así, ¿eh? Límites máximos, definición de límites máximos de agrotóxicos tolerados en los alimentos en Chile. Ay, salió el año de la vida. Sí, por 4 años que no se cambia. No, o sea, la última vez que se cambió, sí, pero la se va actualizando, la última vez fue hace 4 años y se hizo una negociación hace 3 años y no hubo acuerdo, la gente de Achipia se echó para atrás y no hubo cambio. Pero este año sí, sale sí o sí. Entonces participo de la mesa de negociación de definición de esos límites y ha sido súper interesante participar de la discusión. Entonces, estamos con la información fresquita de los temas de discusión y además nos compartimos documentación en las reuniones, así que bueno, un temazo. Y bueno, y además en la cooperativa participamos de la plataforma Chile Mejor Sin TPP. Pero nosotros tenemos otra personita que ya, pero sí que estamos sellados. Para buscar una silla acá. ¿No? ¿Hola? Adelante. Gracias. Hay que traer una silla, ¿verdad? ¿Estás bien con el calor o como prendo o apago la estufa? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿No la apago? Está bien. ¿Va a tomar la batería? ¿La batería es para allá? Y, como les decía, estamos participando en la plataforma Chile Mejor Sin TPP. Viene con premio. Sí. Deja abierto, cierto. Yo creo que ahí en medio. Sí. Más amoroso. Entonces, en la plataforma Chile Mejor Sin TPP nos toca más bien la cuestión desde el asunto político. Leernos las leyes, tenemos que trabajar el tema de la UPOV 91 y qué significa la UPOV anterior y dónde está, en qué estado está Chile, porque la gente no entiende muy bien cómo está Chile en este sentido. Así que en la parte política también estamos bien al día. Así que están todos los ámbitos cubiertos. O sea, nosotros siempre decimos la huerta o la semilla no se defiende solo desde lo político ni tampoco solo desde la huerta, hay que estar efectivamente en todos los frentes. Bueno, y todo esto pasa porque yo soy mamá. Todo empezó un día que yo quería ser mamá. Entonces tengo 2 hijos y también pasa porque por una responsabilidad de lo que uno pone en su mesa. Y toda esta historia y toda esta cantidad de organizaciones en las que estamos tienen que ver, porque la mitad de la agrupación de la cooperativa tiene que ver con que quiere saber qué está poniendo en la mesa y qué es lo que nos están ocultando en relación al alimento. ¿Sí? Así que, ya, eso como para que me crean un poco de que algo cachamos, ¿ah? Ya, ni vamos a ver el temario porque yo solo quiero recoger algunas cosas. Para entender un poco lo que estamos comiendo, necesitamos entender. Permiso. Usted no se ha presentado. Ah, ya. Yo creo que tiene que presentarse. ¿Por qué te dijo este no? Ya. Bueno, yo me llamo Teresa Barceló, conozco a Verónica y tengo interés, vivo en Puerto Montt y estoy de visita acá, así que todo lo que sea naturaleza me interesa. Y toda la cosa orgánica también, porque uno ve, además estudié ingeniería en alimentos y veo que lo que uno come a lo mejor es un poco lejos de... Claro, o sea, uno puede, en las etiquetas soportan todo, pero lo que uno está comiendo, no sé qué será, porque nadie te lo está fiscalizando. No creo que, además, como somos subdesarrollados, tendríamos que tener como un laboratorio portátil para andar probando que le echaron esto, que le echaron el otro y todas las cosas. O sea, entonces, que hayan grupos que se interesen por la cosa orgánica y que estén dispuestos a defender un sistema más puro, mucho mejor. O sea, que más se unan al carro, mucho mejor. Buenísimo. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, 2 cosas antes. Que una, él va a grabar porque nosotros vamos haciendo como tratando de dejar registro de lo que estamos haciendo y compartirlo con gente de Puerto Montt, que ya me preguntaron en Osorno, entonces que está súper bueno que lo podamos grabar y se lo podemos mandar. 2, si tienen dudas, qué sé yo, lo vamos conversando, pero tratemos de repente anótenlo para que no se le olvide y para ir ordenándolo más bien para el final y así no interrumpir tanto lo que vamos conversando. Pero si algo está así muy caliente ahí puesto, me lo preguntan, siempre con flexibilidad.
Y lo otro, les comenté yo al principio que habíamos puesto una cuota para el taller, para que no se les olvide, porque con eso estamos pagando el trasquinto que hicimos hace poco, que se nos salió un poco el presupuesto. Y necesitamos tapar ese hoyo. Bien, entonces, hablemos un poco de historia. ¿Alguno de ustedes conoce Monteverde? Sí, es, pero ¿qué? ¿La arqueología o no? Sí. El sitio arqueológico de Puerto Montt. Sí, 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 sí. ¿Lo conocen? Sí, sí, que hay manos negras metidas. Bueno, yo me conozco la historia, es súper interesante porque conocí a los historiadores que trabajaron ahí. Y me decía hasta los cagüines de cuando se agarraban a puñetazo, porque había un francés con un chileno que no querían ponerse nunca de acuerdo si era verdad o no era verdad. Y decía, bueno, es interesante el caso Monteverde, una excavación que se hizo cerca de Puerto Montt, en donde los tipos encontraron una construcción de, creo que es así como cueros, ¿sí? ¿Voy a sacar una fotito? Ah, bueno, dale. Entonces, como una construcción así hecha en cueros, de unos 15 metros de largo, 15, 17, no recuerdo muy bien. Y de esos 17 metros de largo hay así, cama, fuego, hierba medicinal, cama, fuego, hierba medicinal, cama, fuego, hierba medicinal, dos corridas. Con 14 camas. ¿Qué es eso? ¿Se le ocurre qué podría ser? Un hospital. ¿Y saben cuántos años tenía ese hospital? 5.000. Muerte Verde, estamos hablando de un lugar en Chile, cerca de Puerto Montt. Es uno de los más antiguos. 14.000 años se había dicho en los siglos. ¿Más que la realidad? 13.000 y tanto. 15.000. Wow. Confirmado, eso fue hace unos 100, yo creo que ya hasta tanto rato que me vengo contando esa historia que debe ser por lo menos hace unos 7, yo creo que hace unos 8, 9, hace unos 9 años probablemente. Habría que revisar, hay videos en internet, pueden buscar Monteverde, sitio arqueológico, cachureen, confírmelo ustedes mismos. Pero 15.000 años tiene ese lugar que les describí, en donde las vasijas con las hierbas medicinales que encontraron tenían 15 hierbas medicinales, de las cuales 14 aún son hierbas medicinales para nuestras comunidades indígenas. Por lo tanto, no estamos hablando de gente de otro lado, sino nosotros mismos en nuestro pasado, digamos. ¿Sí? Nuestras comunidades indígenas trabajando hierbas medicinales hace 15.000 años. Eso se los dejo como antecedente. Siguieron escarbando alrededor del lugar y encontraron, no esta estructura que les conté yo, sino otras un poco más antiguas, pero encontraron que el asentamiento era aún más antiguo. ¿Y saben cuántos años tiene? Esa sí que está, la huella de carbono la están estudiando, yo no creo, hace poco un historiador me dijo que ya lo había ratificado, pero yo no he leído el documento que lo diga, entonces por eso es que no doy fe aún. Pero entiendo que estaba como medio ratificado por la ciencia. ¿Saben cuánto tenía el segundo asentamiento en Monteverde que encontraron? 32.000 años. Es tan antiguo que no existen asentamientos más antiguos encontrados en el resto de América Latina y América del Norte, no existen más antiguos. Entonces los historiadores al principio se dieron un cabezazo y dijeron, ¿pero cómo? O sea, a lo mejor el poblamiento de América no fue por arriba. Pero empezaron la discusión ellos mismos y ellos mismos terminaron autoconcluyendo que no puede ser, que probablemente el poblamiento de América fue efectivamente por arriba. También hoy día las teorías dicen que no hay solo un poblamiento de América, sino que hay 7 y hasta 11, porque también es cierto, o sea, no existe la historia única. ¿Nunca han visto el video de la historia única? Es importante entender que las cosas no pasan de una pura manera en la historia, pasan, es multifactorial nuestro sistema. Entonces, pero probablemente el poblamiento de América igual vino desde el norte, probablemente vino también de alguna estructura porque África estaba conectada por arriba y entendemos que no estaba por abajo, pero finalmente el poblamiento de América puede haber sido igual, pero no hemos encontrado los asentamientos que puedan constatarlo, pero probablemente fue así igual, ¿ya? No es que digamos que se... digo que no quieran dar vuelta al poblamiento de América en su cabeza, pero sí retrocederlo un poco en el tiempo. Ahora, un dato importante de la causa es entender que 32.000 años de historia es harta historia. Y si uno va a mirar... mi hermana es geóloga, entonces yo estas cosas se las pregunto a ella. Entonces le dije, oye, ¿hace cuánto rato más o menos que nosotros estábamos congelados? Hace como 30.000 años. Interesante. Eso significa que aquí en el sur de Chile había gente viviendo, sembrando y alimentándose sano cuando en el resto del mundo estaban congelados. Otra pregunta que le hice a mi hermana es, cuando se congela el planeta, ¿se congela entero todo, todo, todo? No, pues me dice, los valles de Chile no se congelan. ¿Sí? El sur del mundo no se congela. Se enfría, sí,
Y se hacen ventisqueros enormes y hay hielo por todas partes y probablemente nieve en todas partes, pero no se congela entero. O sea, puede seguir viviendo gente o vivió gente igual durante las épocas de las glaciaciones en el sur del mundo. El norte del mundo se congela entero y no puede vivir nadie. ¿Les cambia eso un poco la percepción del mundo? Lo interesante de ese fenómeno... Perdón que te interrumpa, no, dígame. Es que en el video vi que te estás apoyando en el cuadro, por favor, no lo hagas. Eso, solo eso, perdón. Ya. Voy a interrumpir más, okay. Entonces, es interesante porque cuando nos vienen a hablar del continente viejo, para mí eso es cuestionable. ¿Sí o no? La historia la escriben los vencedores. Exactamente, pero también nosotros podemos escribir nuestra propia historia o recuperarla. ¿Sí? Entonces, un primer antecedente para que partamos esta discusión de la alimentación sana es que cambien el paradigma de que alguien nos conquistó y qué sé yo. Más bien alguien nos invadió por un rato, pero eso lo podemos sacar de encima. No son, si nosotros empezamos a hablar de nuestra propia historia como habitantes de este territorio, estamos hablando de 32.000 años. Si hablamos de 32.000 años, ¿cuánto tiempo estuvieron los españoles en nuestro país? ¿200? Hasta ahora. Sí, está bien, pero con el imperio de ellos fueron 200, ¿no? Sí. 200 versus 32.000 años es así. Tenemos que hacernos así rápidamente. O sea, de alguna manera lo que estamos a hacer es salir de una invasión y recuperarnos a nosotros mismos. Esa es la postura inicial que plantearía yo como discusión primera, digamos. Entonces, en tema de nuestra alimentación, nosotros fuimos invadidos y nuestra alimentación se afectó a causa de la invasión. Porque el invasor llegó con sus métodos alimenticios, sus técnicas alimenticias que no son propias de este territorio y no están adecuadas para este territorio. O sea, es una barbaridad sembrar arroz en un país donde el arroz no se da tan bien. Sin embargo, el arroz en Chile es bastante bueno. ¿Sí? Pero aquí habían otras cosas que se sembraban antes o que se producían, no solamente sembrar, otro tipo de producciones que son propias de este lugar y que son nativas de este lugar y que probablemente se siembre mucho mejor. Recuerdo haber leído libros, por ejemplo, del fenómeno de la agricultura en Japón, en donde ellos decían, es una barbaridad sembrar avena en Japón. Si aquí lo que se da bien es el arroz. Okay. El cereal propiamente tal de ese lugar es el arroz, porque está adaptado a ese lugar. Y además tiene miles de tipos de arroz, ¿verdad? Entonces, tratar de forzar a una variedad igual va a ir en desventaja en relación a las variedades que las comunidades de ese territorio tienen hace mucho más tiempo. Porque aquí ya no solo estamos hablando de que una planta se adapte o no se adapte, estamos hablando de 35.000 años de historia, de comunidades relacionadas con sus semillas. Eso no lo podemos reemplazar de un plumazo. ¿Se entiende? Uh-huh. Bien. Eso por una parte. Por ejemplo, si quisiéramos hablar, por eso que es tan importante entender esto de las variedades antiguas, si quisiéramos hablar del tomate. ¿Alcanzan a ver las variedades antiguas que tengo ahí? Poquitas, ¿ah? ¿Eh? ¿Han visto alguna vez tomate? No. ¿Y ese? Sí, sí. Está divertido. Ese es como el tomate limachino, sí, un poco llevado a nivel Dios. Sí, el verde de abajo también. Y no está aquí el tomate rosado. Sí, ahí está, ahí en medio. Ese es el tomate rosado. Bueno, muchas variedades de tomate existen en el mundo. Y muchas variedades de tomate existen en nuestro país. Voy a ir haciendo así como approach chiquititos. Por ejemplo, ¿les gusta el tomate limachino? Sí. Ay, todo el mundo habla tan lindo del tomate limachino, pero el tomate limachino fue puro marketing. Nos vendieron la idea del tomate limachino para poder encajarnos el tomate limachino un poco más caro que el resto de los tomates. Pero el tomate limachino no es una variedad nacional, es una variedad que llegó de alguna parte del mundo. Ahí ya me superan los agrónomos, saben de memoria esas cosas, no tengo tan buena memoria, me lo dijeron algunas, pero lo olvidé. Es una variedad que se trajo a Chile, se probó en diferentes lugares y en Limache le fue estupendo. Y se da muy bien en Limache porque el clima probablemente y la tierra es muy parecida a de donde venía. Pero si tú tratas de plantar tomate limachino en Curacaví, te va a salir así un tomatito. Bueno, es que según las características propias de los suelos de eso. Y del clima, el tomate limachino es un tomate muy regalón, le gusta el calor, le gusta esto, le gusta la humedad exactamente a tal punto. Son verduras que son más o menos regalonas. Entonces, se dan muy bien en esos lugares. Tomate limachino se da muy bien en Limache. Tratar de plantarlo en otra parte es un experimento. Sin embargo, existen otras variedades de tomate que sí se dan muy bien en otras partes y en el resto del país. Por ejemplo, el tomate botado. ¿Han visto alguna vez tomate botado? Sí. ¿Han escuchado el tomate botado? Es fantástico. Es grande, sí, rico, firme, no hay que levantarlo. Eso es lo que más me gusta a mí.
Entonces, si queremos comer sano, lo primero que tenemos que tratar de hacer es identificar las variedades que sean tradicionales. Por eso les estoy hablando de esto, ¿sí? Les estoy hablando de variedades tradicionales cuando hablamos de aquellas variedades que están en nuestras comunidades hace mucho tiempo. No solamente las variedades indígenas, sino variedades que están entre nosotros hace un buen tiempo. No necesitamos remontarnos a los 35.000 años, pero sí entender, por ejemplo, que en la zona de Linares tenemos variedades de arroz que se dan muy bien. En Chile el arroz que se hace en Linares es una variedad que tienen los guardadores en ese territorio, y ese arroz, los pocos estudios que se le han hecho han demostrado que es un arroz que tiene menos carbohidrato que los arroces del resto del mundo. Como se siembra solo una vez al año, a diferencia de los arroces en otras partes que se siembran hasta tres veces al año, es un arroz que tiene muchos nutrientes, o sea, mucho más que los otros, que donde un suelo está más degradado, y podemos acceder a esos arroces con menos procesamiento, ¿sí? Entonces, buscar variedades tradicionales significa buscar semillas que han madurado en nuestras comunidades por muchos años, han aprendido en una simbiosis con las personas que los siembran, ¿sí? Porque al final, aquí no lo tengo, o no se distingue bien, pero ese tomate de ahí es un tomate muy pequeñito. No es más grande que este, ¿sí? Podría estar, yo tenía en la casa. Es un tomate muy pequeñito este, y es el tomate original. Nosotros estamos guardando esa semilla, para que no se nos pierda tampoco. La encontramos con un agrónomo que está dedicado al tema de conservar semilla tradicional y semilla antigua, y la encontramos en un valle, en el Huasco, metido en la montaña. Un día caminando así, Esteban ve algo rojo hacia la montaña, así, ¿y eso qué es? Vamos a ver, en medio del desierto. Caminó, y en una quebrada arriba encontró el racimo del tomate en estado natural. Pero nativo, sí. Solito, en la, lo bonito que tiene el desierto, wow, es que nos permite guardar semillas. Y se queda ahí, en pausa. Así que bueno, rescatamos esa semilla, la repartimos hace varios años a la mayoría de la red agroecológica, que nos juntamos siempre, así que casi todos en la red agroecológica tenemos esa variedad de tomates, que es un tomate muy chiquito en racimo. Lo interesante de esa variedad es que es una variedad antigua. Tú podés tener la variedad antigua y hacer mezclas tú mismo para poder obtener tomates de una manera o de otra. Pero lo interesante es que ahí podemos tener como es originalmente. Las variedades que vamos obteniendo después con los años, las comunidades o la gente que se esté desarrollando variedades de tomate, lo hace probándolo, las comunidades primero que nada lo hacen con sus familias, ¿cierto? Hay como una simbiosis en donde ese tomate es como parte de la familia, porque la mujer o el hombre que lo siembre es como un hijo, ¿no? Lo planta, lo cría, lo riega, lo cuida, se come una parte, pero hay otra que la vuelve a sembrar, y es como parte de la familia, ¿no? Y va dejando el más grande, el más bonito, para que el año siguiente crezca, pero ellos mismos lo comen. Entonces la simbiosis que se va dando entre ese vegetal y esa familia no es tan azarosa, pues de alguna manera lo va probando en sí mismo. Si él descubriese que le hace mal, dejaría de sembrarlo. Si él descubriese que en su familia produce alguna característica, como que, no sé, que infla, que no se puede comer de una manera tal, que se tiene que comer maduro y no así o asá, esas cosas él las va a ir identificando porque él lo va probando a lo largo de los años. Por lo tanto, las semillas que las comunidades indígenas, que nuestras comunidades han desarrollado, tienen un valor que no, uno no puede desconocer, ¿no? Y que además son miles de años, ¿sí? Por ejemplo, hay un caballero aquí en Chile que está sacando un tomate que, bueno, no está ahí, que es como parecido al lima chino. Es un tomate, no lo han visto nunca en las fotos en internet, un tomate que pesa un kilo. El tomate, sí. Conocemos al viejito y cada vez que podemos lo invitamos y que traiga sus tomates maravillosos. Él ha ido, imagínense la cantidad de años que tiene él y su familia de ir recolectando, separando y mejorando una variedad de tomate hasta llegar a un tomate de un kilo. No existe ninguna variedad, ni transgénica, ni la forma que sea tan bacán como la de él. ¿Sí? De hecho, hasta que me acuerdo, la otra vez vi un video del Cairo Restrepo donde decía que en la revista Nature salió un artículo, no sé, no lo he visto todavía, en donde hablan sobre la transgenia. ¿Y ponen en la foto de él? Sí, siempre lo hacen. Hablan de la transgenia, en que para desarrollar una nueva variedad se necesitan de 18 años y un montón de
de años para, y de ingresos para poder sacar esa variedad, pero eso resulta ser inviable y al final a corto plazo es mucho más rentable que los agricultores saquen variedades. Por otro lado, la revolución verde ha sacado 8.000 variedades versus los pequeños agricultores que tienen 2 millones. Aunque esos 2 millones se están perdiendo. Hay que decir importante. Que la gente que no es agrónomo no va a entender el concepto de revolución verde, ni tampoco saben quién es Jairo. La revolución verde se habla cuando vino la revolución industrial, pero llevada a la agroindustria. ¿Se entiende? Se habla de revolución verde cuando los empresarios y toda la industria dijo hay que sembrar en masa. Y lo mismo que estamos haciendo para generar autos, así como producción en serie, lo vamos a llevar a la siembra. Y vamos a hacer la revolución verde para alimentar al mundo y contar todo un cuento de quién va a alimentar al mundo. ¿Sí? Lo cual es un cuento. Después le explico. Y Jairo es un personaje dedicado al tema de la agroecología a nivel latinoamericano, que es un tipo maravilloso. Que vino hace poco a Chile, ¿no? En marzo. Estuvo hace poquito a Chile. Sí, estuvo con Gustavo Adolfo, un amigo de nosotros que... Bueno, miren aquí, por ejemplo, las variedades de choclos en México. Y esas son algunas, ¿eh? Es interesante porque las comunidades... Miren, los choclos transgénicos, por ejemplo, miden un metro. Exactamente un metro. ¿Por qué? Porque necesitan que la máquina pase a esa altura, ¿no? Y tienen solo una mazorca en cada palito. ¿Saben lo que es una mazorca, no? La mazorca de choclo, ¿no? Y cada planta tiene solo una mazorca, porque la máquina funciona así. Estas variedades grandes, de las variedades mexicanas, tienen hasta 4 mazorcas. Entonces, ¿cuál es más productiva? Ahora, hay que decir una cosa, en la transgenia, eso es algo que tengo que desmentirles desde ya, no existe el gen de la productividad. ¿Sí o no? No es que un pedazo de código genético sea más productivo, ¿no? Para lograr la productividad, finalmente tienen que juntarse una múltiple cantidad de factores, incluidos ellos la tierra, la luz, el agua, que no son parte de la genética, que no son tan manejables. Tienen más que ver con dónde estoy haciendo esta adaptación de la planta. Por eso es que las comunidades indígenas han tenido tanto éxito, porque finalmente ellos lo que hacen es adaptar una planta a un territorio. Y si yo agarro esa planta y me la llevo a otra parte, puede que sea súper poco productiva en otra parte, porque esa planta se adaptó a esa familia, a esos ritos, a esa luz, a esa agua y a esa tierra. Y a ese aire. ¿Se entiende? Entonces, la productividad depende, es multifactorial, y no depende de la genética. ¿Sí? Bien. Es genética y epigenética. Es que ya nos vamos a meter en un gran tema. Me encanta la epigenética. ¿Entienden el concepto de epigenética? Sí. Los que son mamás ya está bueno que se lo estudien. O sea, es un tema que igual está en discusión todavía. Como, no, o sea, no, epigenética si significa... Están estudiando, por ejemplo, yo hace poco un profesor me ofreció una tesis para poder estudiar la epigenética en plantas que son estresadas, bajo sequía y otras que no son. Para que se entienda epigenética, significa aquellos factores que no están en la genética. Eso significa epigenética, ¿ya? Sí. Entonces, para el tema de la maternidad, por ejemplo, aproveché de tirar unos palos, yo soy tula. Entonces, trabajo harto el tema de la genética. Yo cuido hartas semillas. Ah, por eso no se los dije, yo soy guardadora de semillas. Por eso me meto tanto el tema de semillas. Y no solo me preocupo de las semillas de plantas, sino también de mis hijos, que son mis semillas, ¿no? La más importante de todas. En la epigenética están factores como, por ejemplo, cuando el bebé nace, si nace por canal de parto o nace de otra manera, quienes poblan su microbiología, oídos, ojos, nariz, boca, estómago, ¿sí?, la zona de los genitales, la microbiología que lo va a poblar es la microbiología que lo va a acompañar el resto de su vida. Entonces, él al nacer, nace con una genética en su código genético, pero nace inmaculado, porque nada cruza la barrera de la placenta. En el momento del parto, el bebé es poblado por la microbiología de la mamá, epigenética. Y entonces, ese es un tipo de epigenética, ¿no? Al nacer el bebé, es poblado por la microbiología de la madre, pero hay que constatar un hecho, y es que esa microbiología de la madre es la misma microbiología de la abuela, de la tatarabuela, de la tataratataranabuela, por lo tanto es una genética biológica, o sea, bacteriana, que viene acompañándolos a ellos por miles de años.
cuando el bebé no, no nace por canal de parto, nace de otra manera, ¿sí? Y nadie quiere tocarlo, se ponen guantes y cloro por todas partes y todo así, y eso forma así como se forma todo. Al bebé lo poblan otras bacterias que no son las de la madre. Y entonces el bebé queda poblado por... No, queda poblado igual, pero se pobla por bacterias que no están en su familia. Entonces la simbiosis que existía tradicionalmente en su familia, de esa genética con esa epigenética, se transgrede y entonces empiezan a aparecer enfermedades como la diabetes, la obesidad mórbida y un montón de otras enfermedades que ya está demostrado, no es que esté en estudio. No, sí, sí, no, yo me refería que... Entonces, espérame, esa es una cosa, para los humanos existe un montón de epigenética más, en las plantas pasa lo mismo. Yo tengo una duda sobre lo que acabas de decir, ¿eso está demostrado? Sí. Hay investigaciones que sí, efectivamente dicen que una persona, un niño libro puede tener enfermedades que pasan, no pasan por... Léete el libro de... hay un libro, pero es mejor que vea el libro porque están las referencias a los papers. El libro de... Ay, ¿cómo se llama? Por último me lo sigue después, pero después te lo pregunto. Ya, para que lo anotemos. Hay un caballero que habla que el libro se llama el bebé es un mamífero. Y ahí sí, Michel Odette. Y ahí vas a poder encontrar un montón de referencias a... Pero ese que tú describías es como un tipo de epigenética, ¿no? También está la que era como el ambiente, cómo influía en la misma formación de la personalidad. Y las cosas que van pasando. Y las cosas que van sucediendo. Que gatillan. A mí lo que me pasa es que yo decía que cómo era... Bueno, era una perspectiva súper propia, que no entendía cómo la mirada humana podía ser tan reducida a pensar que el ambiente o las cosas que no tengan que ver directamente con el gen no pudieran influir como en el desarrollo del ser humano. O sea, igual como en la planta, la cantidad de factores como más allá de la planta en sí misma, la interrelación que tiene la planta o la interrelación que tenemos nosotros con todo el ambiente. Bueno, si todos tuvieran claro eso, otro caño nos cantaría. Claro, ese es el tema, que me parece un poco sí, como darse una vuelta. Pero piensa que los científicos por mucho tiempo no aplicaban el método científico. Sí, o sea, sí, cuando empezaron con el método científico dieron un gran paso, pero cuando vino Maturana y les dijo, oye, perdón, acuérdense que el observador también influye, sí, y le dio vuelta el método científico. Epistemología, fenomenología. Exactamente, y ahí empezó todo un mundo de la ciencia que ha ido desarrollándose. Lo que pasa es que estamos un poco entrampados y también muchos de nuestros científicos en Chile no van leyendo tanto como quisiéramos. O sea, hasta el día de hoy yo me topo con médicos que le dicen a las mamás que tienen que darle pechuga hasta los 4 o a los 6 meses, que después la leche no sirve para nada, en circunstancias que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 2 años. Entonces yo, señor, ¿qué documento no sé qué leyó usted? Porque si la Organización Mundial de la Salud lo está diciendo, ¿por qué usted está diciendo todo otro? No entiendo. ¿Cierto? O sea, eso nos va a pasar siempre, y en ciencia hay viejos que se van quedando atrás y que no se actualizan, o jóvenes, que le creen todo a su maestro y no abren un poco la cabeza para poder entender un poco más allá. Bueno, volviendo al tema de las semillas, del maqui, por ejemplo. ¿Saben ustedes cuántas variedades de maqui existen en Chile? Así más o menos lo que son agrónomos. Quiero saberlo. Échese un número. Ni idea. ¿Cuántos? Oficialmente, si tú le preguntabas así como a la gente en la calle o ahí mismo, le preguntabas cuánto, a la gente que está dedicada al maqui, dice, bueno, habrá 5, 4, se acuerdan como de los colores y piensan en los colores del maqui, hay uno medio rosado, hay uno blanco, y qué sé yo. Existen, yo creo que más de 100, son como 160 creo, si no me equivoco, yo no tengo el número claro. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque Esteban, este agrónomo con el que estamos trabajando en la defensa de las semillas, se puso a mirar un documento que le llegó de, no sé si era del SAC o de alguna institución en Chile, ofreciendo variedades genéticas, variedades de la biodiversidad genética de Chile del maqui a otras empresas fuera de Chile para poder hacer su experimento y generar innovación en temas de genética de maqui. Y en la lista había más de 150 variedades que a nosotros los mismos chilenos no nos cuentan. Se lo tienen guardadito, calladito, no se lo dicen a nadie. ¿Sí? Hay casi como un tráfico de la genética para la superalimentación. Es un temazo. Ese es un gran tema que podríamos abrir así por un segundo, porque si las comunidades indígenas o las comunidades que han vivido de ese ciclo, ¿no?, de cosechar el maqui tradicional que está metido en las montañas, porque el indígena en Chile no siembra el maqui, solo lo cosecha.
Entonces ellos le venden a los supermercados. ¿Qué es lo que pasa? Viene una empresa, desarrolla una super variedad y le roba el mercado al indígena. ¿Eso está bien? Alguien muy empresarial podría decir, bueno, pues sí que es un negocio. No, porque es la vida de gente que tiene un ciclo de vida en torno a la naturaleza. Por lo tanto, habría que de alguna manera hacer algún resguardo. Y en segunda instancia, yo siempre doy este ejemplo. Si ustedes tienen un hijo, ¿sí? Es suyo, es tu hijo, tú lo tuviste, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque yo lo parí, digamos. Tú tienes tu hijo y viene alguien y le pinta el pelo de rubio y después dice que es suyo. ¿Está bien eso? Bueno, las comunidades indígenas, no en el caso del maqui, pero para las variedades de tomate que desarrollaron ellos, se la pasaron, no sé, 15.000 años desarrollando una variedad que fuera grande, bonita, como la del caballero ese que les decía, un tomate de un kilo. Y viene alguien, agarra ese tomate y lo pinta de rojo, es de él. Por más que no haya pintado de rojo, el 99% de la genética la desarrolló el otro caballero, no ellos. Por lo tanto, si el tipo lo va a inscribir en alguna parte, chuta, debería pagarle el 99% de las ganancias al caballero que estuvo los 15.000 años desarrollando esa variedad, antes de él quedarse simplemente con el último tramo que le cambió el lo... Ya, ponle que se moró 15 años. Pero 15 años versus 15.000, no sé, yo soy... Bueno, ahora lo que estamos constatando es solamente lo que está pasando como en la... estoy poniéndole pelo a la sopa nomás, como tirándole variable a usted para que se sorprendan. Bien, cuando hablamos de semilla entonces antigua, estamos hablando de semilla en estado natural, que viene en un bosque, que por ejemplo en el caso del choclo no existiría. El choclo no existe, natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una variedad, una planta que no es más grande que este porte, y donde las comunidades indígenas agarraron y fueron separando la más grande, la más grande, la más grande, cuidando, 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 hasta que lograron las variedades que tiene México, por ejemplo, a mí como 4 metros. ¿Sí? Entonces, finalmente, cuando hablamos de semilla natural, estamos hablando de cosas que están en el bosque y que no están desarrolladas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Lo que podría decirnos es que a lo mejor esa variedad está en estado natural, lo que puede ser bueno o malo. O sea, si un tomate de este porte, a lo mejor no sabemos si tiene más o menos nutrientes que el de un kilo. No lo sabemos, ¿sí? Hubo un desarrollo muy grande entre medio, pero lo que sí es interesante es que hubo un trabajo de una comunidad que desarrolló esa variedad, ¿no? Pero más que eso, puedo decir. Cuando hablamos de variedades tradicionales, estamos hablando de desarrolladas por miles de años por nuestras comunidades. Por eso que hablamos de semilla tradicional, ¿ya? Hasta ahí se entiende, ¿no? Estamos hablando de algo que es más o menos natural. Así que, si bien hubo interferencia del humano, en donde fue y se metió y seleccionó a la más grande, a la más bonita, la regó un poco más o la regó menos, vaya a saber uno la técnica que usó, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que podría decir siempre eligió la más grande. Pero no necesariamente, hay gente que a propósito elige la más chica. O la que tuvo menos agua, porque entonces esa planta tuvo que efectivamente trabajar una resistencia que las otras no. Entonces hay gente, hay guardadores de semilla que a propósito guardan ciertas variedades con ciertas características para poder fortalecer lo que está ocurriendo. Y otra cosa que también se hace, que lo hacemos los guardadores, es que cuando regalamos una semilla a algún amigo que se va con esa semilla, él después vuelve con esa semilla y yo también la mezclo con la mía. Porque entonces esa semilla vuelve con información genética que la mía no tiene. Y entonces vamos nutriendo la especie. Entonces se hacen pequeñas mejoras a lo largo de los años con el asunto del trueque y finalmente se logran mejoras que no son interferencias en la parte natural de su genética. Okay. ¿Sí? Seguimos siendo respetuosos de lo que la naturaleza decide. ¿Mm? Cuando ya vamos a hablar de variedades híbridas, tenemos que hablar de una de partida tenemos que desmitificar o demonizar a los híbridos. Gente, ay, como si fuera híbrido, como si fuera malo. Porque si la naturaleza también hay híbridos. De partida, las mulas son híbridos, ¿no? Entonces, la hibridación es una cosa que existe y la podemos hacer nosotros mismos en la huerta. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿el híbrido se da en la naturaleza solo? Claro. ¿También? Sí, se da. Tú puedes poner efectivamente dos plantas muy cerca y que se crucen y hagan polinización cruzada y salgan híbridos. Lo que pasa es que probablemente se crucen, pero igual se crucen con las demás allá. Entonces, en una misma planta vas a tener híbridas y no híbridas, y a veces algunas de esas híbridas dan el salto y sí generan hijos.
y cuando se estabilizan después de 3 o 4 años, tú puedes generar variedades nuevas. ¿Sí? O sea, de hecho, muchos de nosotros hacemos esos experimentos. A veces mezclamos variedades de porotos o qué sé yo, que son medio así prostituibles, digamos. Que lo permiten. Que se mezclan harto entre ellos. Y de repente no dan hijos, no dan hijos, y hasta que de repente alguna da el salto. Y generaste una variedad nueva. Y si se te estabiliza en 3, 4 hijos, ya te pones tan contento y ya tenías una variedad nueva. Feliz. ¿Sí? Así que eso puede ocurrir. Y de nuevo, no estamos saliendo de lo natural. Lo que pasa es que a veces lo fuerzan de alguna manera. Como por ejemplo, si quieren mezclar dos variedades que son súper distintas de choclo, ¿qué hacen? Y además quieren obtener solo una característica de uno y otra característica del otro. A uno lo nombran macho, a otro lo nombran hembra y le cortan una parte. Entonces, por ejemplo, a uno solo le cortan, le dejan el choclo y al otro solo... Y así se hacen mezclas y se puede hacer forzar, digamos, un poquito. Pero en ese caso, nosotros seguimos respetando a la naturaleza. Porque todavía es la naturaleza la que decide si el ser es viable o no es viable. A lo largo de sus miles de años, utilizando su epigenética y ocupando su genética, la naturaleza toma la decisión de quién es viable y quién no es viable. Un poco pensando aquí, yo siempre vuelvo como a las madres, un poco como lo que nos pasa antes de los 3 meses. Ve que cuando uno tiene una guagua, te dice, no digas nada antes de los 3 meses. Porque el cuerpo hace su evaluación a los 3 meses. A los 3 meses la naturaleza ve si el ser es viable. Si no es viable, aborta, naturalmente. Por eso muchas mamás pierden sus bebés antes de los 3 meses. Porque a los 3 meses el cuerpo hace como el check. Seguramente saca el checklist. ¿Tiene patas? ¿Tiene nariz? ¿El hígado? Entonces, y a veces una misma tiene que como rogar que en ese momento la naturaleza haga bien su pega. Porque si no es un karma tener que criar un hijo todo el resto de la vida que le falta algo muy importante. No sé, esos niños que nacen sin pulmón o que nacen con alguna parte del cuerpo pegada con otra, igual es terrible, es mejor tener un hijo que no venga bien, ¿no? Entonces la naturaleza hace lo mismo, hace su checklist en algún minuto y ahí toma la decisión. Así que bueno, la hibridez no es algo tan terrible, ¿no? Y la hibridez también a veces ahí fuerzan algunas especies que son medias primas, para probar de repente que tenga más características de una o de otra, qué sé yo, ¿sí? Pero cuando hablamos de la transgenia... Me da risa porque se veía violada. Eso fue como fuerte. Es que esa es efectivamente. Cuando hablamos de una transgenia, hablamos de una semilla que fue violada. Porque tiene una cáscara. Si la semilla tiene una cáscara, tiene por algo. Porque la naturaleza tomó la decisión de que tú tienes que estar cerrado y no hay que echar. Sí. O sea, es como cuando, no sé, pues un bebé está cerrado dentro de la placenta y viene alguien y se mete, bueno, no nos metemos algo que hay una enfermedad, pero si no, tratamos de no meternos, ¿no? Entonces, en la semilla pasa eso, la semilla tiene una cáscara que no vamos a cruzar porque la naturaleza ha decidido de alguna manera que ahí para adentro no hay que meterse, ¿sí? Se hace un revestimiento específico para eso. Además, bueno, como pasa en la genética, lo que hace finalmente es agarrar el código genético y sacar un pedazo de código genético y reemplazarlo por otro. ¿Sí? Eso, digamos, es simple, porque la genética es mucho más compleja que eso. El código genético mide... Bueno, yo trabajé con genética en la universidad, yo soy ingeniero informático de profesión, y me tocó en la universidad trabajar con análisis de código genético. Entonces lo que hacíamos era que nos llegaba un código genético en un disco y había que procesarlo y poder identificar trazas de un gen otro, de un pedazo de gen de otro. El pedazo de código genético era tan grande que pesaba casi un giga. ¿Sí? Cuando digo un giga estoy hablando de miles de letritas. Sí, quizás por un informático diría, uy, un giga, qué grande, pero ustedes se quedan así con cara de... Me cabe aquí, muy fácil. Pero son un montón de miles, millones, ¿verdad? Millones de segmentos o de pedacitos de código, ¿sí? 0 y 1 o qué sé yo. Entonces me acuerdo que en esa época cuando teníamos que buscar, no sé, un pedazo de mosca, así como ya, las antenitas de la mosca. Teníamos un pedazo que hablaba de antenitas de mosca color rojo. Ya, este pedazo de código de antenitas de mosca color rojo, entonces lo metíamos, me acuerdo, en los algoritmos para que empezara a buscarlo y no íbamos a tomar 11. Así como ya, y volvemos en 2 horas porque hay que terminar esta cuestión. Para graficarles un poco lo grande que es el código, ¿sí? Es enorme, es muy, muy grande. Y además, cuando los tipos hablan de genética, hablan de que hay un pedazo, ¿viste que siempre lo dibujan como en 2? Sí. Así como entrelazado, ¿sí? Porque hablan de que una parte del código genético es como el área clara que le llaman del código genético, y la otra mitad es la área oscura.
Y según ellos, hasta hace muy poco, y probablemente muchos genetistas todavía sigan usando el término, del lado basura. ¿Ustedes creen que la naturaleza va a tener la mitad de la pega en basura? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en la genética? Que los tipos cambian un pedazo de código, pero no saben el impacto que tienen en el otro pedazo, porque además cuando tú cambias cosas aquí sin querer, igual va afectando otras partes del tramo que llamaban ellos basura. Entonces, no saben lo que pasa en esa parte. Y ahora están empezando a aparecer estudios en donde los tipos han descubierto que esa parte oscura es la que se relaciona con la epigenética. O sea, no toda, pero hay una buena parte de ese código que está adaptado para los factores ambientales, que se adapta a los factores ambientales o a los factores químicos y biológicos del lugar en donde tú estás. ¿Se entiende? Probablemente en esa parte del código esté una cosa que yo descubrí con los años, bueno, que también lo fuimos conversando con médicos y todo. ¿Viste que hay mucha gente con alergia? Bien. Hay algún paper que me leí alguna vez de un inglés que decía que las alergias se producen en una buena parte, no todas, pero una buena parte de las alergias tienen que ver con aquellas personas que, al no enfrentarse a nada de bichos, el cuerpo dice, perdón, pero es que tiene que haber bichos, no pueden no haber bichos. Entonces probablemente mi sistema inmunológico de primera línea no está funcionando, entonces mando al segundo. El primero es el que cuando a ti te llega basura o qué sé yo, se te mete un poco de polvo en la oreja, sale, te fijas y como que lo detiene. O si se te mete algún bichito en la boca, tu cuerpo lo identifica y rápidamente lo elimina, los glóbulos blancos van haciendo su pega, pero sin hacer mucho escándalo, es su forma normal. Cuando los niños comen tierra, no se enferman de la guata. ¿Y cuánta cantidad de bichos se debe estar comiendo? No, es porque el cuerpo dice, ah, pues estos bichos ya los conozco, y los elimina y se van por la caca. Pero cuando el cuerpo se topa con que no hay ni un bicho, no hay, la mamá con el isoforma ahí todo el rato, entonces el cuerpo dice, bueno, no puede ser que no haya bichos. Es normal que hayan bichos. Entonces, mi sistema inmunológico de primera línea está malo. Eso es lo que piensa el cuerpo. Y entonces manda el segundo, que es de las ronchas. Cuando te pica algo, manda el segundo sistema, el segundo como batallón del sistema inmunológico, que ya es el que pone roncha, el que hace un poco más de escándalo, sube la fiebre y hace cosas. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con alergia? El cuerpo finalmente no se enfrenta a los bichos. Ese tipo de decisiones están en este pedazo oscuro del código genético, ¿se fijan? Entonces, finalmente, esa es una. Pueden leerse, hay miles de papers que han empezado a salir de estudios sobre esta área oscura, que no era tan oscura, la están empezando a aclarar. Pero lo que quiero decir con todo esto es que en la genética nos estamos topando con que los científicos hacen un juego de ruleta rusa finalmente, porque están cambiando cosas sin realmente saber el impacto que eso tiene. Y eso es lo que más nos complica cuando hablamos de transgenia, que jueguen a la ruleta rusa con nosotros mismos. Porque las comunidades, cuando han estado desarrollando sus variedades a lo largo de los años, lo van probando en ellos mismos. Y lo prueban además a lo largo de miles de años. Entonces nosotros podemos constatar que efectivamente hace bien o no hace bien. Igual de una manera también súper respetuosa con el alimento, con la planta en sí misma. Con el alimento y no en contra del alimento. No, claro, y no en contra del alimento. Y también a la vez eso quiere decir que es consigo mismo, porque al fin y al cabo lo que comemos... ¿Hay una simbiosis? Sí, pues lo que comemos pasa a ser también nosotros. Entonces, igual ahí también quizás ver esa intención primordial de alguien que se mete en un código genético a modificarlo. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Ahí es donde está un punto súper interesante. Bueno, ya les dije, ¿no estamos seguros, como dice ahí, de que un producto transgénico es apto para una mujer embarazada, por ejemplo? Con todas estas incertidumbres que nacen a partir de... O sea, imagínense que cuando uno está embarazada, tú cuando estuviste embarazada, te enfermabas de algo. ¿Y qué te decía? ¿Qué puedo tomar? Paracetamol y nada más. Yo me acuerdo una vez que me quebré un dedo y estaba en el hospital y el doctor ya me estaba como haciendo la receta y toda la cuestión y ya estaba terminando la receta y yo dije, me olvidé decirle, sabe que yo todavía estoy dando pechuga y me quedé mirando, agarró la receta, le hizo el lunes, me dijo, paracetamol, así como no se atreven a nada más y así le vamos a dar algo transgénico a un embarazada, con lo cuidadosos que somos todos con un bebé que está en camino, digamos, con un bebé lactando, entonces bueno. Yo se los dejo como preguntas, ¿verdad? Ah, bueno, y otra cosa antes que me pase el otro invento, es que, ¿para qué hacemos transgénicos? ¿Sí? Porque cuando nosotros en las comunidades hacemos, o nosotros mismos hacemos una huerta, lo hacemos para alimentarnos, ¿verdad?
Pero la transgenia, ¿hace alimentos para alimentar más gente? No, es para ocuparse. ¿Para qué lo hace? Lo hace para que dure más en una vitrina, para que aguante el transporte en un camión de aquí hasta Moscú, para que el color sea más bonito cuando esté en la vitrina y no sé, los rayos no sé qué ultravioletas de no sé cuánto lo hagan casi brillar, para que sea más duro y cuando tenga que viajar no se me rompa, o para que mida un metro para que cuando pase la máquina, ¿se entiende? Entonces, la genética, la transgenia, lo que ha hecho es analizar o hacer cambios que tienen que ver con cuestiones económicas, no con cuestiones que tengan que ver con la alimentación misma. Ahora están algunas investigaciones y proyectos de hacer superalimentos, ¿sí? Pero vamos a caer en el mismo problema, es decir, estamos haciendo superalimentos, pero ¿y qué hacemos con el código oscuro? ¿Qué hacemos con todos los impactos? ¿Estamos seguros que, por ejemplo, el estudio más largo que se ha hecho en transgenia en el mundo sobre, por ejemplo, Monsanto, los estudios que hace para probar sus maíces en particular, el más grande ha durado 6 meses? ¿Les parece a usted que con 6 meses podemos saber si eso tiene efectos colaterales en un bebé o tiene efectos colaterales en una familia? Ni uno, ¿verdad? Un medicamento se prueba 12 años. 6 meses tiene el estudio más grande de Monsanto, que es el que hace el estudio más grande. O sea, yo te puedo contar lo que se cuenta en historia de alimentos, en la historia alimenticia, lo que dicen los libros. Es que cuando vino la revolución industrial se decía que la población mundial iba a ser tan grande que había que hacer un cambio en la alimentación, y entonces hay un par de papers y el libro que justifica la transgenia diciendo que con lo transgénico va a haber mayor producción para la población mundial, ¿cachai? Lo cual después se prueba que tiene un argumento que es súper débil, porque en realidad cuando tú te metías a la alimentación vegana te empezás a dar cuenta que en realidad el problema no es la cantidad de alimentos, sino la distribución. Pero no solamente es la producción vegana, eso es. Sí, sí, no, sí sé, pero no me refiero a cómo yo me di cuenta, cómo, porque de hecho hay unos estudios, ¿cachai? Unas cuestiones. Yo me acuerdo haber leído la teoría de Maslow por la universidad. Y certificaba todo. Naciones Unidas lo ha dicho, y la ¿cómo se llama esta que? La FAO ya lo ha dicho montones de veces, les puedo mandar todos los años, sí. Lo dice, que no hay un problema de escasez de alimento en el mundo. Pero es que así lo que hay es un problema de distribución. Sí. En el mundo, hay unos chiquillos, nunca han leído nada sobre el disco SOPA, ellos tienen siempre la última información sobre ellos. Si quieren buscar datos buenos y duros, ellos los tienen. Sí. Disco SOPA es una agrupación que se dedica como a demostrar que mucha de la comida se va a la basura. Sí. Y ellos cuentan, bueno, también la FAO lo dice y las Naciones Unidas también, que del 100% de la comida que se produce en el mundo, casi la mitad se va a la basura. Sí, es verdad. Y la que termina realmente en las mesas de las personas es el 30%. Sí. Pero eso pasa en nuestras mesas también. Nosotros también desperdiciamos un montón de comida. Ya porque se pone fea y no me gusta, porque la pelo mal o la pelo medio rápido, porque no sé, que hay una buena parte de la planta que sí se come. Por ejemplo, no sé, compramos a betarraga y todo el mundo bota el moño de la betarraga y se come la pura betarraga. En circunstancias que la hoja de la betarraga es la planta que tiene más fierro de todas. No, y también te quiero dar un ejemplo de que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, me acuerdo que uno que la profe contaba que en los años 60, cuando ella había hecho su tesis, ellos estaban mejorando un tomate de esta forma, que es un tomate alargado, que es el pomarola, y lo habían alargado para que cupiera exactamente en el tamaño del tarro. Y es una cuestión que yo encontré insólita, yo no lo podía creer. Entonces adaptaban la fruta y la verdura solamente para que viera con la talla, por ejemplo, no sé, porque tú los espárragos, por ejemplo, si uno se fija, los espárragos no son todos iguales. Entonces decía que habían desarrollado una variedad genética para que cupiera en el tarro, que era el tarro de 320 ml, y entonces tú así como que no lo podías creer. No, pero de verdad, claro. Que sabes que yo sé que estudié alimentos, pero yo no como nada. Entonces imagínense que a nosotros nos dijeran a las mamás, mire, tu hijo tiene que medir 1,70 m porque si no, no va a caber adentro en la línea metro. Claro. Yo siempre hago el ejercicio con mis semillas y digo realmente, porque además las mujeres lo tenemos muy, yo creo que la madre naturaleza nosotros la escuchamos todo el tiempo porque la tenemos dentro.
porque nosotros hacemos vida. Entonces siempre trato de poner a prueba en mí aquello que me están diciendo. Y si no me parece natural, digo no. Creo que ahí yo le hago caso como a la madre naturaleza que va dentro de mí y trato de escucharla. Bueno, para que sigamos avanzando porque nos queda poco rato. Otros inventos, cuando hablamos de otros inventos, es por ejemplo modificar genes de una misma especie, pero no intercambiarlos con otras variedades, ¿sí? O sea, agarrar a una misma especie y empezar a hacer modificaciones ahí mismo dentro. Y eso están tratando de hacerlo para poder saltarse la transgenia y decir, ah, no, pues esto no es transgénico, ¿no? Sí, es que es la misma planta. Ya, pero como las leyes en los países están un poco atrasadas al respecto, entonces están buscando técnicas de poder saltárselo. Ahora hace poquito, bueno, yo les di el ejemplo ese de teñir el pelo a tu hijo, que ya se lo había dicho hace un rato. Hay un video que pueden buscarlo en internet, o me lo, se los puedo, está publicado en la página de la Cooperativa Verde, de una charla que se dio hace poquito. Nos juntamos la gente de América Latina que estamos trabajando el tema de la defensa de la semilla tradicional. Hicimos una especie de capacitación sobre las distintas técnicas de transgenia que vienen ahora. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere como informarse más del asunto, qué bueno que se vea en ese video, porque ahí nos capacitaron a todos en abril, creo que fue. Así que ahí cachurean un poquito en la cooperativa, en abierta. Yo me preocupé de antes de venirme para acá, dejar puesto el video para que pudieran hacer el enlace y ir al video mismo y poder ver esa capacitación. ¿Ya? Porque ahí están los mismos científicos contándonos para dónde va la cosa. Entonces, hay más inventos de transgenia que están ahí y tratando de hacer, sobre todo para saltarse las regulaciones de los países. Ya, pero se entiende entonces los distintos tipos de semillas de las que estamos nosotros trabajando a nivel internacional, ¿no? O a nivel nacional. Bueno, ahí está lo que íbamos a conversar sobre las mentiras, ¿eh? Que ya ustedes ya lo empezaron a decir, podemos irlo rápido, ¿no? 5 mentiras de los transgénicos, que los cultivos transgénicos eliminarán el hambre del mundo, decían, pero hasta la FAO lo ha demostrado, ha dicho que no, y ya les dije lo de los porcentajes, ¿no? El problema es de acceso, y además con la transgenia estamos contaminando agua y tierra, que es más complicado todavía. También está que no producen, que producen más, esa era otra gran mentira, que dice que la producen más. Y aquí yo les puse varios estudios, después si quieren me lo piden y les puedo mandar. El estudio en España en el 2008, que los transgénicos no logran demostrar más productividad. En Estados Unidos, la Universidad de Kansas, en 2008, producen hasta un 10% menos. Porque la característica que están poniendo finalmente ellos, eso no se los he dicho. Monsanto en particular, para lo más que hace la transgenia, es para que sus plantas sean resistentes al Roundup. No es ni para que quepa en el frasco, ni para que sea más bonito, ninguna de esas características. Lo que a ellos les importa es venderte una cosa que se llama el paquete tecnológico. Es decir, venderte una semilla, la cual es resistente a este herbicida y que le sirve este pesticida, este herbicida, este fertilizante y este no sé qué. Entonces te venden completo, un paquete tecnológico. Y está asociado a la máquina que te vende. Claro, prácticamente funciona con esta máquina que le vendo yo. Entonces lo que buscan ellos es tener clientes cautivos, es decir, desde el agricultor que originalmente era independiente, sembraba cuando quería, sembraba lo que él quería, era su semilla, a tener un cliente cautivo que está obligado a venir todos los años a comprarme mi semilla, mi herbicida, mi no sé qué, mi no sé cuánto y mi máquina. Fue esa ley que hace poco se aprobó acá, ¿no? La que las semillas pasaron a ser como, ya están en las cooperativas como de, o que hay un negocio de Monsanto, al fin y al cabo, que tiene a cargo muchas semillas. De la yo no sé si tenemos tanto tiempo para poder hablar de eso, pero te lo voy a aclarar rápidamente. Ya sí. Nosotros estamos bajo ciertas normas. No me acuerdo bien el número porque siempre se me olvida, pero la UPO 71, ¿cuánto será? No me puedo acordar. No, la anterior a esa, que es la que está rigiendo en Chile hoy, ¿ya? Y Chile firmó el tratado para, el acuerdo para poder implementar la UPOV 91, pero no existe ninguna ley en Chile que la implemente. Mientras Chile no tenga la ley que implementa la UPOV 91 y la firma que ya la tiene y se va a la cuestión de tratados internacionales a mostrar que eso está, Chile no lo ha ratificado aún. O sea, solo la firmó, pero no la ha ratificado. Porque no existe una ley que la implemente. Por eso, cada vez que quiere salir una nueva ley sobre semillas, nosotros le ponemos el título Ley Monsanto. No a la Ley Monsanto, y salimos a protestar y la paramos y no han podido sacarla. Porque nosotros la hemos parado todas las veces. Perfecto. Espero que ustedes también. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque varios de nosotros estamos en agrupaciones en donde, por el tema de que es una de las pocas buenas cosas que ha pasado en este país, es la ley de transparencia y en la ley de participación ciudadana. Cada vez que van a sacar una ley, nos tienen que avisar. Entonces nosotros la leemos
y decimos, oh, leímos tanto. No, de hecho ya la que viene ahora la tiene lista, ya la leímos y es horrenda. Así que otra leímos tanto, es la versión 2.0. Entonces, mientras ellos no puedan sacar una ley, no está implementada. La UPOV 91 no rige en Chile. Por más que la industria quiera decir que sí es así, no rige en Chile. ¿Sí? Ahora, que ellos hagan como que sí, es su problema. Pero nosotros podríamos irnos a juicio si nos encontramos con que estén saltándose algún asunto. ¿Sí? Okay. Ahora, pasa que igual hay algunas semillas que ya tienen como propietario. ¿Sí? Alguien que las inscribió y que alcanzan a estar dentro de la estructura que tiene la anterior, la UPOV 71, no me acuerdo el número. ¿Ya? En donde los requisitos para poder inscribir una semilla eran así larguísimos, era súper complejo, es un lío, y además había una buena restricción para la semilla tradicional. Si no era tan fácil implementar, o sea, inscribir algo que ya existe. ¿Ya? En la 91 eso se flexibiliza porque finalmente se hizo para que Monsanto y sus secuaces puedan avanzar más en la inscripción de su semilla, ¿sí? Y poder, además, tener, poder realizar, ¿cómo se dice? Como demandar a quien tenga tu semilla con actos más fuertes, digamos, que lo que hoy día está pasando. Penalizar de mayor manera, por ejemplo, lo que pasó en los países como en Colombia, en donde sí se ratificó la UPOV 91 y ocurrió que vino una cacería de brujas horrenda en donde a montones de gente les quitaron sus semillas y se las quemaron. Resultado final, Colombia quedó la crema, la gente se fue a paro nacional, se paró el país entero, eso fue hace como, chuta, yo creo hace unos 4 años atrás, quedó la crema, Colombia estaba detenida completamente porque la gente no entendía cómo puede ser si yo vengo hace miles de años sembrando esta semilla y resulta que usted dice que la inscribió, me la quita y claro, pues les hacían revisión de código genético y se había cruzado con la genética de las grandes compañías y entonces como tenía trazas de código cruzado, entonces se la quitaban porque decía, esta semilla es mía. ¿Te fijas? ¿Por qué? Lo malo de esa normativa es que los tipos ponen un montón de características y restricciones y fiscalizaciones y castigo para quien usa una semilla inscrita, pero no ponen ninguna restricción para que si el tipo se te pone al lado, no se te cruce. ¿Por qué? Si yo tengo una siembra orgánica y al lado se me pone Monsanto, nadie le explica a las abejas la polinización cruzada, ¿no? Entonces, tarde o temprano, mi semilla va a terminar contaminada con la del vecino. Y mi semilla ya no va a ser limpia. Mi semilla va a ser transgénica también, ¿verdad? Quizás no toda, pero sí van a haber trazas. Y entonces, ¿qué hacemos? Eso no está en la normativa. No hay forma de decirle, mire, si usted va a poner transgénico, asegúrese que eso no se le salga del predio. Yo soy de la idea de que por más que en la ley lo traten de poner, eso es imposible. La semilla se les va a arrancar igual y se me va a cruzar con la semilla orgánica igual y eso no lo van a poder parar igual. Entonces, el tema de la inscripción de la semilla a mí me parece que es antirazonable, porque no hay cómo controlarla. Finalmente se va a terminar mezclando y finalmente vamos a salir perdiendo los que no la inscribimos. Y el tema de la inscripción de la semilla es muy lindo, porque ¿qué pasa con lo que les contaba al principio? ¿Qué pasa si yo genero semillas nuevas? ¿Tengo que ir a inscribirlo? ¿Con lo que cuesta? ¿Y tengo que consultarme al agrónomo? ¿Y qué pasa con las comunidades de la Punta Uncerro que no saben ni escribir ni leer y están inscribiendo semillas? Hay una variedad de sandía en Chile que la siembra un viejito en Melipilla hace cientos de años. Ya, él tiene el mejor ojo, probablemente a lo largo de su familia, tiene una muy buena variedad y como sabe harto de siembra y todo. En los años 60, él tenía una súper linda sandía que es la que sembraba y producía a granel, en grandes cantidades y vinieron unos gringos y unos franceses a visitarlo una vez a poder ver su linda sandía y él le regaló una semilla, como hacemos todos los guardadores de semillas, pero llévele una semillita. El viejito a lo largo de los años siguió creciendo con su negocio y hoy día es la sandía que comemos en todo Chile. Él produce la sandía que comemos todos. Él se ríe, dice, y ustedes comen mi sandía, porque yo produzco la sandía, la cantidad de semillas que produzco yo es súper profesional en lo suyo. Entonces yo mando la sandía para Iquique cuando es invierno, las temporadas más frías, después se la mando a Arica, después a Iquique, después a Antofagasta, cuando ya empieza a ponerse más calentito aquí, ya llega aquí a La Serena, Santiago, y yo le reparto la semilla a todos. Él es el que genera la semilla de sandía para todo Chile. Cuando su negocio fue lo suficientemente grande y decidió salir de Chile, dijo, ah, voy a exportar ahora, ya estoy grande, ya quiso salir con su semilla para afuera y la había inscrito. Entonces, eso que le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. Mil veces. No es justo, ¿verdad?
no tiene nada de justo. Entonces, el tema de inscribir semillas para nosotros es un lío. Por eso que somos tan reacios a las leyes de registro de semillas. Por eso somos de la línea de las semillas libres. ¿Sí? Son de las comunidades, finalmente, quienes las han desarrollado y hay que respetar eso. ¿Sí? Bien. Bueno, ya les conté lo de que no son productivas, hay un montón de estudios. No existe el gen de la productividad, ya conversamos. Y que eliminarán los agroquímicos es una gran mentira que se dijo al comienzo, porque, como les dije, está hecha para el paquete tecnológico, o sea, es para ponerle químicos a la comida. ¿Ya? No, y aparte, eso. Ese paquete tecnológico necesita de un monocultivo, es decir, tener solamente un cultivo. Porque al aplicar glifosato se mata a toda esa maleza que en sistema agroecológico son mucho más, o sea, cumplen funciones ecosistémicas, que evita la aplicación de productos. Entonces, al final, cuando un sistema es solamente de una variedad que está en un sector, en un suelo, eso obviamente va a necesitar de aplicar productos químicos, sí o sí, firmado. Claro. Entonces, para que aclaremos bien el punto. Los transgénicos están hechos para usar un químico, cliente cautivo por las razones que le dijimos. El Roundup es, por excelencia, el producto que usa la transgenia, ¿sí? O sea, lo que hacen es generar variedades, para el maíz sobre todo, el maíz que se usa el maíz transgénico, variedades de maíz, por ejemplo, que sea resistente al Roundup. Es decir, yo pongo un herbicida en ese territorio y la planta prolifera. El problema es, como dice él, está hecho pensado para la agroindustria, es decir, monocultivo. Monocultivo, pongo 5 hectáreas de choclo. El problema es que si yo pongo 5 hectáreas de choclo, eso es antinatural. La naturaleza va a mirar, un bicho va a mirar 5 hectáreas de choclo, va a decir, ¡wow! Aquí me quedo a vivir por el resto de mi vida. ¿Se fija? Entonces, la probabilidad de que ahí lleguen bichos es muy alta. Es como poner un cartel, cómanme. Es como los salmones. Entonces, están obligados a usar químicos. Y el problema es que al usar esos químicos nos enferman a nosotros, que son químicos para matar a otros, ¿no? Finalmente es un veneno, ¿no? Ni siquiera usamos la palabra químico, son venenos. Entonces, con esto de la genética, aquí yo siempre les doy un ejemplo bien, siempre un ejemplo un poco burdo, pero me encanta. Ustedes saben que los virus andan por todas partes. Esa es otra manera de meter genes, que es que poner virus en la planta, que la planta se enferme, porque los virus te contaminan, el virus es más pequeño que una célula. Entonces contamina la célula por dentro y hace cambios de código genético. Eso es normal, pasa en la naturaleza. Eso ayuda un poco a los saltos genéticos y también puede permitirnos mejorar ciertas características dentro de la parte azarosa, digamos. Entonces, cuando tú te enfermas de un resfrío, de una gripe, no sé yo, te pica un mosquito y te agarras un virus, de alguna manera tu código genético en algunas células va a quedar cambiado con genes que trajo el virus de alguna otra parte. O sea, a lo mejor la mosca le dio antes el virus, trae un pedacito de código de mosca, te pica el bichito, entra en una célula tuya y hay un cambio y tienes un pedazo de mosca en ti después. ¿Sí? Entonces, parte de ese código oscuro que le llaman, no sé, un poco código raro, puede ser un pedazo de mosca. Pero en el fondo, yo tengo un pedazo de mosca en mí, ¿no? Y cuando he hecho raid, mi pedazo de mosca se enoja también, ¿no? Entonces, tenemos que entender que somos parte de la naturaleza, no somos agentes súper externos, sí. ¿Verdad? Somos parte de la biología y cuando un bichito nos pica y pasan estos cambios de genes para allá y para acá, que a lo mejor no son en todas mis células, pero nada dice que a lo mejor esa célula tiene un buen pedazo de código que nuestra naturaleza dice, oye, si tú sirves, guardémoslo, a lo mejor después un pedazo de mosca no sirve. Entonces, de una manera u otra, igual somos parte del resto de los animales, o tenemos parte de esas características genéticas en nuestro código genético. Disculpa, ¿podría bajar un poquito en esto? Sí, yo estoy un poco asada. Sí, aplicamos la electricidad, el enchufe. ¿Aplicamos la técnica más violenta? El enchufe. Ah, pero ahí se apagó, mira, qué decente. Sí, ahí se rompió. Entonces, hay que ser cuidadoso porque si estamos echando un veneno en la comida o en después va a ser nuestro alimento, no sabemos si realmente eso va a tener un impacto en nosotros. Vuelvo al estudio. El estudio más grande que ha hecho Monsanto es de 6 meses. ¿Ya? Disculpa, y respecto al consumo de productos transgénicos, los estudios que van diciendo, yo he visto distintas opiniones, entonces ahí es donde se me genera la mayor cantidad de dudas. Claro, es donde viene la parte más terrible. Sí. Aparte que, bueno,
en Chile, por lo que yo entiendo, lo único que se está haciendo en este minuto es la producción de semillas transgénicas, pero aparentemente no productos para consumo. Para allá voy. Para allá vamos. Mira, en hay un lugar en Argentina que se llama Monte Maíz, Córdoba, Argentina. Tiene la tasa de cáncer 3 veces más alta que el resto de Argentina, porque esa es una ciudad fumigada por Ronda, Monsanto. ¿Sí? Ahí hay un dato duro. ¿Ya? En Santa Chile ya tenemos casos de ciudades fumigadas y de colegios fumigados, y ya hace un tiempo que están empezando a aparecer en los hijos de los de las temporeras niños con malformaciones genéticas. ¿Dónde eso? Hay una institución que es en todo Chile, ¿verdad? En el norte, en el sur, hay varias partes. Y yo, fíjate, cuando fui a Rancagua, por ejemplo, a charlas, cuando voy a los pueblos a charlas, la gente dice, ah, sí, pues sí, mi prima, mi tía, tienen los dos hijos conocidos. Empecé a escuchar la historia aquí mismo. Y cuando les empiezas a contar esto, como que, ah, ¿de veras, po? Entonces hay que tener en consideración que cuando uno compra un alimento convencional, que podría ser transgénico también, uno paga $1 por el alimento y hay otros $2 ocultos. Uno en alimentación y el otro en tema de salud y el otro en tema ambiental. Que tú no lo estás pagando. O sea, estás pagando más barato. O sea, uno lo está pagando por medio de los impuestos que después abren convocatorias para solucionar el problema. Pero si es que lo solucionaran, porque sí. En verdad el costo de lo que significa una madre criar un hijo malforme. Sí, no, se llama costo en salud operativa. Es costo oculto, finalmente, que no está en el número que te están cobrando. Bueno, ya, para ir a ese punto, porque estamos más adelante y... déjame ver si aquí... Eso quería mirar. Esa es una de las preguntas que tú hiciste. Está el estudio del Seralini, que es del que nos agarramos más todos, ¿verdad? Que es un estudio de 2 años. No hay estudios tan largos sobre los efectos de los transgénicos y utilizando exactamente el maíz que se vende a nivel mundial, ¿ya? En el estudio de Seralini, que duró 2 años, como les decía, se probó todas las fórmulas. Se probó el transgénico solo, el efecto en las ratas, que son las mismas ratas que se usan para hacer todo el resto de los estudios sobre humanos, ¿sí? O sea, no podemos invalidar a las ratas, que fue un intento que hicieron un montón de científicos y gente que hasta el día de hoy dice, ay, pues si lo hicieron en rata y no en humano. Perdón. La mayoría de los medicamentos se prueban en la misma rata, digamos. Primero probaron entonces solo el transgénico. Probaron solo el Roundup en plantas normales. Probaron transgénico y Roundup y probaron un sistema de control con ninguna de las dos cosas, digamos. Entonces hicieron las 4 pruebas durante 2 años y los resultados fueron eso. Yo creo casi que no necesito leer un paper para entender eso. Ahora. Hay científicos que les pueden decir, bueno, pero resulta que esa rata en general hace tumores. Pobre rata, no sé si sea tan normal generar esos tumores, pero es cierto. Hay una buena cantidad de esas ratas que sin que tú les des nada y en el sistema de control generan los tumores igual. Pero los generan después de 7 meses, 8 meses, cuando están viejitas antes de morirse. No nacen con los tumores o que tengan los tumores en muy corto tiempo. Lo que este estudio demostró es que efectivamente los sistemas con transgénico y sin transgénico, pero con Roundup, generaban efectos colaterales como la inflamación y tumores en el sistema endocrino principalmente, o sea, en glándulas, en ganglios, etc. ¿Sí? Y además juntos eran mucho peor. Ya, o sea, yo creo que eso ya no tiene discusión. Si un tipo fue, hizo la prueba científica y lo demostró, no hay vuelta atrás. Ahora, la industria de Monsanto hizo un esfuerzo por tratar de sacar ese estudio y efectivamente, cuando puso a un ex secuaz de Monsanto de director de esa revista, sacaron el artículo. Pero estamos de acuerdo que eso es pura política. Sí, claro. Y entonces otra revista sacó el artículo para arriba porque la comunidad científica se molestó. Así como, ¿qué te pasa? Si ya esto es científico, no podemos empezar a hacer política o jugar con esto. Así que finalmente lo subieron de nuevo, finalmente la revista lo volvió a poner. Cambiaron el director y lo volvieron a poner. Hay un video, o sea, no sé si conoces Chile Bio. Sí, sí. Ahí aparecen varios videos que Seralini fue desmentido con la ciencia, con no sé cuántos científicos. Se agarraron todo. Y por otro lado, que el glifosato solamente afecta a los vegetales y no a las personas. Como 9. Sí, pues sí, pues Chile Bio es como que siempre peleamos. Bueno, y por eso que es bueno que si pueden leerse ustedes mismos el paper, hagan el ejercicio de leerse el paper y hacer su propio juicio, digamos. Sí, tampoco tiene que venir alguien siempre a decirles cómo pensar, si ustedes mismos tienen que poder informarse. Entonces es bueno hacer el ejercicio de leerse el paper.
Y bueno, ya saben además que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que hay que tener alarma con el Roundup porque es posiblemente cancerígeno. Eso también se dijo durante este año, que es desmentible. Y por eso precisamente en las reuniones de los límites máximos de agrotóxicos estamos teniendo esta discusión, porque sabemos que es muy contaminante, ¿ya? Ahora, como para poder entender un poco, aquí yo creo que ya no sale, bueno, esto un poco se... No, eso ya son otros. Para que ya vayamos como entendiendo qué puedo comer y qué no puedo comer, ahora que ya como que entienden qué es qué, ¿sí? En Chile no se puede producir transgénicos para los humanos. Se supone que yo no, si hago un pollo transgénico o un trigo transgénico, yo no se lo puedo vender a la gente, porque no existe normativa en Chile para eso. Lo que sí está autorizado en Chile es un semillero, y es uno de los semilleros más grandes del mundo, porque nuestra semilla es muy buena además. Entonces cuando ellos hacen transgénico, lo que hacen es traer un transgénico de fuera. Me lo explicaba esto, el mismo viejo que hace los transgénicos de choclo en Chile. Traen unas semillas horrorosas de choclo, muy feas. Me dice, si tuvieras esa vaina, Paula, me decía, nadie se querría comer ese choclo, es horrible. Y lo mezclan con la nuestra, que tiene muy linda presentación y muy buen sabor. Entonces lo mezclan, producen la semilla de buena presentación, de buen color y de buen sabor, con las características ricas de nuestra semilla, y con el gen transgénico resistente al Roundup de la semilla norteamericana, la mezclan y eso es lo que venden. Ah, pero igual es terrible. Lo venden para afuera. Pero claro, el problema es que contamina nuestras aguas, nuestras tierras, nuestro aire y a los niños y a las familias que viven cerca de esos lugares. El problema en Chile es que los tipos hacen estos semilleros, pero igual hay polinización cruzada. Entonces la mayoría de los choclos que tenemos nosotros, desde La Serena hasta Chillán, yo diría, está contaminado. Está contaminado, y por más que no sea transgénico o que el caballero que te lo vende no sepa, va a estar contaminado igual. Entonces, en verdad, si no quisiéramos comer transgénico, no deberíamos comer choclo de esa zona. ¿Sí? Es un poco triste, pero es como es. ¿Ya? Después, hay ciertas variedades transgénicas y no de todo. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, pero mira este tomate. No, son variedades híbridas. No existen variedades de tomates transgénicos que se estén vendiendo aquí en Chile. Ni no se pueden vender de partida. Existen solitas. Pero la soya sí. Sí. Ahora, ¿cómo sí comemos transgénicos? El problema es que en Argentina sí se produce mucho transgénico también, pero ellos producen alimentos. Ellos hacen aceites, la canola, etc. Entonces, cuando tú te vas a comer algo y vas al supermercado, lo que tienes que hacer es mirar de dónde viene. Y mirar de dónde vienen los elementos de ese producto. Porque a lo mejor puede que se haga en Chile, pero si el aceite lo compraron en Argentina para producirlo, sigue siendo transgénico probablemente, porque el 95% de la producción de aceite, o sea, de... No sé, por ejemplo, de canola, de trigos, y qué sé yo, la soya, se hace en Argentina, es transgénica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de no comer alimentos elaborados. Pero ahí solo estamos saltándonos la transgenia. El Roundup lo estamos comiendo igual en Chile, porque Roundup es el herbicida que más se usa en Chile. Por eso que los movimientos de, sobre todo de gente y de mamás que están pendientes de comer orgánico, son tan fuertes ahora. Porque le ponen el líquido, como dicen los viejos, en el campo. Así. Y mucha gente en el campo no sabe ni leer. Sí, no sé. Sí. Entonces lo echa a granel, lo echa así, sin escatimar cantidades. La mente de la gente de ellos es como, entre más mejor. Exactamente. Y te lo digo porque yo traté sobre el mercado y era terrible. Es horrible. Yo hablaba con una agrónoma que ella me contaba, mira, me decía, por ejemplo, es súper complicado el zapallo italiano. Porque el zapallo italiano siempre tiene zapallitos chicos, flores, medianos y grandes. Y el zapallo está siempre produciendo todos los días. Todos los días tienes que pasar a mirar las plantas para ver si un zapallo de este porte a este porte puede crecer en un día. Si tiene suficiente agua, suficiente sol, se pega un espinón. Entonces los tipos que le ponen un líquido en algún momento al zapallo, de este porte zapallos hay todos los días en todas las plantas. Entonces los tipos ponen nomás. Entonces finalmente un zapallo tiene muchas veces más de la cantidad de químico que debería haber recibido, porque el tipo no se va a ir zapallito por zapallito echándole el líquido, le pone a toda la cuestión todos los días por si acaso, porque todos los días va a haber un zapallito del deporte. Entonces, ella me decía, Paula, me decía, un zapallo italiano en la feria puede tener 7, 15 veces más de la dosis que le corresponde a ese zapallo italiano. Es tan tóxico además el químico que le están poniendo a los zapallos italianos que tú deberías ir con guantes a comprarle a la feria, porque se te pega por las manos. Cuando me dijo eso, yo me gusta sembrar. Y yo hago mi propio zapallo italiano. La otra es que ese producto, que si se aplica,
O sea, si, que se aplican, si se cocina puede alguno reaccionar y hacer algo mucho peor. Y por otro lado hay un síndrome que sufren los vegetarianos y que está documentado. El síndrome del vegetariano, que consiste en que el vegetariano consume muchos tipos de vegetales y la mezcla, ese cóctel de agroquímicos que vienen en los diferentes tipos de alimentos, produce un efecto sinérgico muchas veces. ¿Y los que se producen en ambiente controlado? En eso sí que tenemos cantidades de pesticidas, sí. Porque es imposible producir allí sin usarlo. Si una frutilla, por ejemplo, en invernadero, tiene 30. Claro, la gente que me dice, ay, por ejemplo, ¿y no será mejor comer hidropónico? Pues eso es más químico, ¿no? Es decir, tierra. O sea, le ponen los químicos por arriba y por abajo a la pobre planta. La hidrobiología. O sea, sí, hay una, como un dato, una foto muy chistosa que es como una caricatura. Que es como el dibujo de un caballero que anda arriba de un tractor fumigando el campo con una mascarilla, y es como si con esa misma mascarilla comemos ese alimento que se está fumigando. Claro. Es así como súper sencillo. Es súper delicado, en verdad. Entonces, finalmente, si nosotros queremos comer menos químico, claro, lo mejor sería comer orgánico. Y como no todos tienen posibilidades de comer orgánico, tratemos de comer menos transgénico, por lo menos. Y para evitar los transgénicos, ya les di la fórmula, revisar. Ahora, después, si quieren, me mandan un mail, yo les mando, bueno, los que están inscritos, tengo sus mails, así que se los puedo mandar. Con la gente de Greenpeace y con la gente de Rapal se hizo una lista de los productos potencialmente con transgénicos, en donde se hizo un trabajo así bien arduo que costó un buen poco, digamos, porque fuimos como viendo las distintas marcas y mandándole mail a los dueños de esas marcas y decirle, a ver, dígame usted, ¿tiene o no tiene transgénicos? ¿De dónde saca su producto? ¿Cuáles son los ingredientes? Mándeme los certificados y qué sé yo. Y ahí se hizo un trabajo en donde separamos en tres, digamos, los que nos pudimos confirmar que efectivamente los tipos eran responsables y no querían poner transgénicos en su producto. Entonces hicimos como la lista sin transgénico, la lista en donde los tipos no nos quisieron contestar, lo cual lo pusimos como en la línea de lo dudoso, y los que evidentemente tenían transgénico porque ya sabíamos que los materiales o las materias primas vienen de Argentina y ya sabemos que tienen transgénico. Entonces, de hecho, toda la producción animal, se compran los insumos en Argentina, así el maíz, la soya, una buena cantidad, no digamos que todo, pero una cantidad, una buena cantidad, efectivamente. Pero hay animales que todavía pastorean y tienen ciclo, sí, más sano. Por ejemplo, la gente de Colún se preocupa de comprarle leche a productores locales que tienen vacas que pastorean y que les piden que a propósito no les pongan químico. La otra vez vi una foto de una persona dentro del... Y me lo han ratificado varios agrónomos que trabajan en la zona. Donde hicieron, no sé, un análisis. La misma persona hizo un análisis y dijo, oye, esta leche de Colún es buena. Y ahora creo que por el enganche ese. Exactamente. Lo que he visto yo es la producción de cerdo y pollo. En eso sí que te digo que... Bueno, los pollos... yo no soy de la idea de comer pollo, solo porque les dan puro maíz transgénico y le estén dando pura basura, digamos, sino porque además de las condiciones de vida que tienen sus pobres animales. No, sí, toda la producción que es así. Pero me refiero que no solo la carne, sino también los huevos. Claro. Mm. Bueno, entonces una de las maneras de comer transgénico, como les decía, es mirar la etiqueta. Hacer una buena observación de la etiqueta. Y como les digo, la otra es mirar esta lista que hicimos, que en algún minuto vamos a tener que actualizarla, pero fue el mayor esfuerzo que logramos y pronto espero que podamos sacar otra, porque requiere harto trabajo y ahí es donde hacen falta los voluntarios. ¿Perdón, esa lista hace cuánto que la hicieron? Esa es de hace como 2 años. Hace 2 años. Sí, yo creo que el año pasado no hicimos otra, porque estábamos tan concentrados en lo del Tratado Transpacífico, que era... Lo que pasa es que el Tratado Transpacífico, el TPP, para nosotros era súper complicado, porque nos obligaba a ratificar la UPOC 91. Entonces como que le dimos prioridad a uno, y nos dedicamos de lleno a parar el TPP. Y cuando Trump decidió pararlo, fue como... Pero ahora estamos súper estresados, porque resulta que acá, hoy día en la mañana, firmó la presidenta ya para armar el tratado por otro lado. Porque están súper convencidos de que la manera de progresar es firmar tratados, pero el problema que tienen estos tratados es que no van, o sea, yo creo que un tratado puede ser muy bueno si se hace bien, pero para que nos ayude a la población y a nuestro empresariado y a nuestras organizaciones internas del país a mejorar. Pero si un tratado lo que busca es jibarizar el Estado para que las
grandes transnacionales tengan menos fiscalización, ese no es un buen tratado para mí, ¿cierto? Y el problema que tiene el Tratado Transpacífico, y como está construido, porque está hecho con un lobby feroz de las grandes transnacionales, es eso, ¿verdad? Jibarizar al Estado para ellos hacer y deshacer a su pinta. Entonces, ahí es donde tenemos el conflicto con los tratados. Y lo otro, que las leyes lo crean los inversionistas, los que tienen dinero, y ellos lo que quieren es mantener y aumentar el poder. Okay. A costa de muchas veces las personas que tienen su pequeño negocio, que al final de ellos son los que más pierden con todos los tratados que se hacen. Por eso hay que tenerlo. Sí, es complicado. Y por también ejemplo, afecta la soberanía alimentaria. Eso. Profundamente, profundamente, porque finalmente todos estos tratados lo que buscan es que las grandes organizaciones o las grandes transnacionales se apoderen de las semillas, de la producción, de la tierra, del agua, para poder ellos hacer grandes negocios. Y como dicen ellos, es que la eficiencia, pero ¿cómo lo hacemos? Porque finalmente la ecología y la organización, o sea, la FAO lo ha dicho también, en los ciclos cortos está la ecología. Si mi vecino me vende tomate, eso es mucho más ecológico que comerme un tomate que viene de Arica. Y si mi vecino produce tomate y yo produzco lechuga y hacemos trueque, todavía mejor. Lo que yo veo en esto es el tema de los productos agroecológicos que también están en una lógica de mercado. Porque al final, cuando yo decido ser orgánico, estoy apuntando a cierto estrato social y produzco porque voy a tener un margen de... Hay una diferencia entre agroecológico y orgánico, bueno, sí, profunda. Pero lo que uno ve es con los productores que deciden hacer el tránsito desde lo tradicional hacia la producción orgánica, es que están apuntando a un mercado también. Y ellos están apuntando a que su lechuga, en vez de venderla a 100 pesos en una feria común, la vaya a vender a 300 pesos. Pero que ahí es donde entonces entramos con el conflicto que te digo, la gran diferencia entre orgánico y agroecológico. Cuando tú hablas de producción agroindustrial, estamos hablando de una empresa que lo que quiere hacer es ganar dinero vendiendo alimentos, ¿verdad? Vendiendo plantas. Cuando esa agroindustria se quiere pasar a producción orgánica, lo que está haciendo es cambiar químicos, ¿verdad? Por químicos orgánicos, siguiendo sus mismas malas prácticas, ¿verdad? El monocultivo, ganar dinero, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de un sistema alimentario que es respetuoso con el medio ambiente y que también va basado en el comercio justo. Sí, pero si tú vas a las ferias orgánicas siempre vas a encontrar... Por eso estoy hablando de orgánico y agroecológico. Hay una diferencia. Y esa es la gran diferencia. La diferencia es que el productor orgánico quiere seguir ganando plata. Con menos químico y con un sello que dice que tiene menos químico. Pero sigue... Además que el problema que tiene la producción orgánica es que el tipo va a seguir haciendo monocultivo, entonces igual va a tener que usar un montón de químicos. En circunstancias que los que hacemos agroecología no necesitamos ni un químico, ni siquiera orgánico. No necesitamos. Porque como lo haces con la naturaleza y no en contra de la naturaleza, entonces no tienes que luchar con un montón de cosas. Lo que sí ocurre es que tienes que hacer siembras en donde no haces monocultivo. Entonces no puedes poner tu eficiencia en la cantidad, sino en la variabilidad o la... ¿cómo decirlo? En la biodiversidad que finalmente tiene tu producción. Tú ya no vas a sembrar solo... O sea, yo ya no puedo ser agroecológico con solo lechugas, porque no existe. Entonces, si yo quiero ser agroecológico, estoy un poco obligado a entender que primero tengo que poner habas, al año siguiente o en el ciclo siguiente voy a poder poner hojas, después voy a tener que poner no sé qué, y después no sé cuánto, y después volver a las habas y tener un ciclo de cultivo, porque así la tierra se mantiene, porque si no, voy a necesitar químicos. Ahora, lo otro, los sistemas agroecológicos, un sistema convencional, por cada caloría que tú colocas en insumo, en mano de obra, produce 1,5, eso en términos generales. Y un sistema agroecológico, por cada caloría que tú colocas, te produce 30. Entonces, da lo mismo, por eso que muchas personas que producen agroecológico, les da lo mismo si vender a precio de convencional o vender a precio orgánico. Generalmente se gana a precio convencional, porque la agroecología se enmarca también en lo que se llama la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria básicamente en ese contexto es acceder, que todas las personas tengan acceso a la alimentación, no es una alimentación elitista, que es lo que tiene más plata. Sí, sí existen esas cosas. O sea, las redes de agroecología, cuando nosotros hemos tenido la discusión, bueno, ¿y qué precio le vamos a poner a la frutilla? Y empiezan ahí, claro, los que quieren ganar un poco más van a subir el precio para venderlo más, pero hay gente, yo conozco por ejemplo en Curacaví una chica que produce paltas, y ella todo el año tiene las paltas al mismo precio. Todo el año sus paltas valen, no me acuerdo, 2.500 pesos.
Y da lo mismo la temporada, da lo mismo si suben o bajan en el mercado, porque además la espalda es una cosa de largo aliento, pues no una cosa de poco tiempo, viste que la espalda está como un año en el árbol. Sí. Entonces siempre vende 1.500 pesos, y aquí a veces están a 3 lucas y siguen vendiendo 1.500. Porque no pasa por, cuando tú haces sistema de agroecología, no estás en el mercado, estás pendiente más bien de mantener tu costo, tu organización, y no te sale de ahí. Conversábamos, me acuerdo, en la red agroecológica, un chico decía, yo mis frutillas me salen más baratas que las que se venden afuera, porque mi costo es ese. Y no va a cambiar, siempre está más barato que en el mercado. Y vendo más barato que en el mercado porque mi sistema productivo, mi forma de trabajar y mis costos son eso. Y además, que yo pienso que en el sistema agroecológico, tu empresa es pequeña, no vas hacia tener grandes gastos operacionales. Claro. Y además tú haces ciclo, porque finalmente tú produces por ejemplo, no sé, la frutilla, claro, y todo el rastrojo que te quede la frutilla se los da a tus gallinas. Entonces tú no solo te comes lo que está ahí, sino que te comes los huevos después también, ¿no? Claro. Y todo un montón de ciclos, de un montón de situaciones que se van dando dentro de la huerta, ¿no? Que van haciendo que el sistema de alguna manera se sustente, porque tú no sé, en el campo nosotros tenemos caballos. Y yo no sé mal eso, ¿no? Cuando termino una siembra, me los caballos. Los caballos se la pega, no la hago yo. Entonces eso no es lucas para mí, ¿te fijáis? Sin embargo, yo me pongo a calcular en cuánto yo debería vender mis huevos, porque tú me puse a gastar, a calcular, entonces yo debería vender cada huevo de mis gallinas coyoncas de 750 pesos. Imagínate. Porque eso es lo que a mí me cuesta, en la alimentación que le doy a las gallinas, el trato que le doy, el espacio que tienen mis gallinas, me sale, pero nadie me pagaría 750 pesos por un huevo. Porque no es... Hay distorsiones que tiene el mercado que son para arriba y son para abajo. Sí, claro. Entonces, nadie va a pagar. Pero yo, como finalmente los huevos no los tengo como para negocio, sino que en verdad las gallinas me limpian los territorios cuando tengo que sembrar, hacen rastro, raspan súper bien la tierra, que es algo que no hacen los caballos, al contrario, la apretan, generan abono. Tienen un montón de ciclos las gallinas, que, y además yo necesito comer pollo, digamos, queremos comer carne nosotros, pero nosotros. Y además, la producción avícola o tus gallinas no son llenarte de las gallinas. Claro, que eso, yo tengo gallinas para comer, no sé, por una al mes, con suerte, digamos. Y ese también es un precio que no le pongo al final a los huevos, digamos. Podría descontarlo, a lo mejor, si compro una gallina al mes, entonces subo bajo precio. Entonces, al final, en un ciclo agroecológico, funciona de otra manera. Hay un dato importante que hay que tener claro, que de lo que se produce en general, sobre todo, creo que son datos en Chile. En Chile, el 70% de lo que se produce es para animales o para combustibles, biocombustibles, o se va para afuera. Solo el 30% de lo que se produce en Chile lo comemos los seres humanos de este país. Y ese 30% no lo produce la agroindustria, lo producen los agricultores, de la sí, producción familiar campesina. Entonces, no es que sean tan necesarios para nuestro sistema, en verdad, ellos están produciendo plata, no están produciendo alimentos. Quienes nos alimentan es la producción familiar campesina. Entonces, lo que nosotros más bien apuntamos es que ojalá la producción familiar campesina se pase a la agroecología, porque ellos son los que nos alimentan. Si la agroindustria quiere seguir usando químicos, sí nos importa, porque nos llenan de químicos, pero en verdad no es quienes nos alimentan realmente. Hay una brecha importante por lograr, porque igual, bueno, yo trabajo con actores de mujeres campesinas, yo trabajo en el programa de regulación de suelo. Ese programa tiene una serie de beneficios para los agricultores en general, no solo para los pequeños. ¿Ese programa hace cuánto tiempo empezó? Llevamos ya, a ver, esta es la segunda tanda de ley. Yo sé que empezó hace poquito. No, llevamos 12 años duró la primera ley. Ah, ya. Y ahora esta es la segunda que empezamos en el 2010. No, pero la última. ¿7 años? Es 2010, sí. Estamos hasta el 2024. Y no hemos logrado, por ejemplo, que en ese programa existan líneas de trabajo que apoyen a la agricultura agroecológica, que podría ser, o sea, ustedes como mesa podrían instalar sus peticiones allí con la gente de ODEPA, que es la que da los lineamientos de trabajo para eso y poder reforzar, para que nosotros podamos, digamos, utilizarlo, cubrir y, digamos, de alguna manera subsidiar en la transición. Porque pasa, los agricultores no pueden hacer el cambio porque igual ellos están supeditados a mantenerse y a jugar con la ley del mercado. Entonces, y no solo las leyes, sino que además muchos de los proyectos a los que ellos postulan, si no le ponen químicos, no se los ganan.
No están así, pero tienen que mantener un cierto grado de producción. Y si y tú no podías hacer la transición de un día a otro. No, pues no, pues es una transición. Y el otro problema grande, pues nosotros en las redes agroecológicas tenemos ese gran problema. Y por eso yo sí justifico cuando la gente vende un poco más caro, es que no existen canales de distribución ni de venta. O sea, el productor agroecológico casi que tiene que ir el mismo a venderle la lechuga a los clientes, porque no se va a meter en un supermercado porque los supermercados te revientan. Cuando uno habla de reventar, los supermercados son súper complicados. Y primero te dicen, ya, yo te compro toda la producción. Pero al año o a los dos años que te está comprando toda la producción, es tu único cliente. Entonces él te pone el precio. Y te baja, sí, te revienta, y te lo compra, y entonces después sigue con la producción. No, y además paga muy mal. Y conozco, claro, paga mal. Y conozco muchos casos de productores que les ha pasado eso, entonces ya vienen de vuelta a la producción agroecológica y no quiere vender en supermercados. Entonces, si no vende en supermercados, ¿dónde? Y el productor que planta tiene que regar todos los días. Entonces, está anclado a su territorio, está anclado a su tierra. Entonces, ¿cómo lo hace para vender? No existen canales de venta de producción agroecológica. Como no existen, las pocas que hay, el tipo necesita sacar el mejor partido del ratito que tiene para vender. Entonces hay un problema de distribución y bueno, ahí estamos trabajando varias de las agrupaciones y haciendo nuestras propias ferias. En Valparaíso existe la feria Ecoviva. Sí, claro, pero no es fácil. O sea, hay un problema entre la producción y llegar al cliente final. ¿Cómo hacemos para llegar al cliente final? Y por eso se hacen todas estas cooperativas. Que mande directo. Bueno, muchas así, de las cooperativas así, funcionan así. Nosotros en la cooperativa así verde. Que te bypassé porque entre el precio del producto de acá al consumidor final hay un 70% de diferencia de precio. Eso es. Eso yo lo vi en economía y lo encontré terrible. Es más que un 70%. Es 3 a 5 a 7 veces más. No, así como el promedio, el rango promedio. Mira, a mí me pasó con la cebolla. Nosotros hicimos Curacaví cebollas hace como 5 años atrás. Y las cebollas en la Vega Central se estaban vendiendo 150 pesos cada una. Yo fui a hablar con el vendedor y le dije, mire, tengo un campo de cebollas, necesito cosecharla, la vamos a cosechar en estos días, pero antes de sacarla necesito ya tenerla vendida, para no sacarla y no venderla. Entonces dígame usted, ¿a cuánto me la...? Porque me habían dicho que las venían a buscar, nosotros las juntamos en montañas nomás y ellos las vienen a buscar y las venden. Entonces la compran como en la tierra. Entonces me dice, sí, nosotros se las compramos. ¿Y cuánto me las va a comprar? 30 pesos. No, me las compraba a... ¿Cómo era? A 9 pesos cada una. Venta, güey. No. Sí, son 150 pesos contra 9 pesos. O 6 pesos. 6 pesos cada una. 6 pesos cada uno, aquí el calculador, con eso no cubría ni los costos del gallo que me lo saca. Pues te fijáis, más mejor la dejo tirar ahí nomás. Entonces dije, ay no, yo misma la saco, la subo a la camioneta, me hago un millón de viajes con la camioneta nomás y me traigo toda la cebolla. Y le dije, ¿cuánto me...? No, perdón, era 3 pesos cada cebolla, eso era, 3 pesos cada cebolla. Entonces, y cuando le dije, y si yo se las traigo y usted se las vendo aquí en la puerta de la Vega Central, me pagaba 6. No, si no tenía pie ni cabeza. Entonces yo me quedé pensando, ahí fue que yo me metí en todo el tema de la red de distribución de agroecología y hacer mercado ecológico y tratar de generar... Esa es la explicación de por qué valen tan cara, aparte de todo, por qué la cooperativa es cara, es por los distribuidores. No, va un gallo y se lleva todo y lo vende como el triunfo. No, pero es que a veces es que eso es con todo, no solo con la gente que está trabajando con este concepto. El agricultor tradicional también se ha enfrentado a la misma situación. Sí, pues todo. Todo, ¿no? O sea, la agricultura campesina está menospreciada, finalmente. Entonces deberían unirse y vender más, pero hay que tanto. Bueno, es un temazo que tiene aristas por todos lados, pero yo siento que de alguna manera la agroecología como que trata de resolverla, en hacer círculos cortos de compra, producir espacios y de sinergias entre productores y consumidores y general. Ojalá todos fuéramos productores de una cosa y lo que nada más hacemos es juntarnos a hacer trueque de un lado para otro, ¿te fijáis? Y no sumarle huella de carbono al producto, no hacer monocultivo, abrir la biodiversidad, respetar las variedades de los territorios en los que estamos. Todo eso influye finalmente en una alimentación sana, pedir una alimentación sana para aquí y para aquí. ¿Cierto? Así que hay que estar pendiente. Yo creo que finalmente una de las cosas que más puede ayudar para poder comer sano y tranquilo es conocer al producto. Hacerte amigo de los productores, meterte en una red de alimentación sana, en una cooperativa, y ahí empezar a trabajar el conocer al producto. Por ejemplo, nosotros en la cooperativa
conocemos al productor de arroz que nos trae una vez al año el arroz. Y él vendía mucho arroz hace un tiempo atrás y se lo vendía la mitad de la producción a Tucapel y la otra mitad nos la vendía a nosotros. La característica que tiene el arroz de él es que él, todo el proceso que viene después no lo hace. Es decir, la limpieza del arroz que se hace con polvo talco lo hace con solo la semilla, en los molinos. Entonces un poco más lento, pero funciona. Después le ponen un fungicida, él no le pone fungicida. Después le ponen un blanqueador, él no lo pone blanqueador. Y después le ponen un abrillantador, que tampoco se lo pone. Entonces nosotros compramos el arroz. Así todos esos procesos que vienen después. Hasta el año pasado, en la mitad de la producción, como les digo, se la vendía a Tucapel, y la otra mitad se la vendía a la cooperativa La Manzana de Valdivia, a la cooperativa Verde Nosotros, a otra cooperativa Peñalolén, así. Este año, él ya decidió vendernos toda la producción a las cooperativas, porque ya somos tanto de lo que les compramos. Nosotros, por ejemplo, hemos comprado casi 300 kilos de arroz, porque además cada uno de nosotros compra arroz para todo el año, claro, porque la cosecha de arroz es una pura vez. No se cosecha arroz de a poquito, se cosecha todo el arroz de un puro zapatazo. Entonces, y conocer al productor, pues nosotros nos juntamos y nos pasan un montón de arroz y después nos repartimos el arroz entre nosotros en la cooperativa. Entonces eso es lindo igual, porque vas conociendo al productor, él mismo nos ha dicho, si alguna vez ustedes quieren venir aquí al predio, conocernos, venir, vénganse para acá, organícense, se viene. Entonces empiezas a generar una amistad con el productor. Y lo lindo además es que el productor empieza a decir, oye, pero también tengo esto otro, no sé, por la cascarilla, hay gente que usa la cascarilla del arroz para ciertos biopreparados o para alimentación. Súper nutritiva. Y entonces uno empieza a hacer una mejor simbiosis todavía con su productor. Así que, si quieren comer sano, más que ir a la feria, que ya es un buen paso. O sea, de salir del supermercado y comprar en la feria ya es un gran paso. Pero todavía tenemos químicos. El siguiente paso, en verdad, es meterse en alguna red de producción de agroecología y comer sano desde una agrupación. Que demanda un poco de tiempo y de... Pero está pasando mucho, hay mucho, o sea, hay mucha gente que en Santiago está despachando, que se hacen canasta. Y cuando digo mucho, más de 10 organizaciones que lo están haciendo. Entonces es cuestión de buscar y armar una. Y ahora nosotros aquí con Cristian estamos precisamente construyendo un sistema, que queremos es conjuntarlo a todos, hacer un sistema en donde estén las diferentes fórmulas de canastas que existen en Chile y tú puedas hacer tu pedido y la que te quede más cerca sea el que te despache finalmente. Ah, qué bueno. Allá. Así que estamos trabajando para usted. Ya, me están apagando las luces, pensé que no nos vamos. Espero que les haya servido, chicos. Ay, yo quiero darles un aplauso. Me parece maravilloso.